¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Quinto Cuarto, el programa que repasa semanalmente toda la actualidad del baloncesto cacereño. Y en Guarunga. Y en Nueva Gales del Sur. Está en Australia. Sí, señor. También por allí, sí, señor. Esta semana tenemos que hablar de los movimientos del Cáceres Patrimonio de la Humanidad, que por fin se ha dejado ver en este mes de febrero. Y ya están aquí Bakary Konaté y también Dan Trist. Ese es el último fichaje que ha realizado el Cáceres Patrimonio de la Humanidad. También tendremos que hablar de la victoria del Nissan al Cáceres, sin lugar a dudas, porque le ha venido muy muy bien y se está acercando de nuevo a los puestos de playoff. Por supuesto, de todo ello hablaremos, como siempre, con el señor Felipe Criado. Muy buenas, Felipe. Muy buenas, Manu Corraliza. Estamos tristes. Tristísimas noticias, ¿verdad? Estamos tristes. No, al contrario, no, creo que... La hemos liado. Y eso que nos ha salido, aparentemente nos ha salido mal. Porque, bueno, no parece que el audio haya funcionado, no sé. Pero lo habíamos hecho perfecto. Ha quedado perfecto. Era una obra de teatro para... Ha sido estupendo. Para haberlo hecho en 2 minutos, prepararlo, o sea, sin preparar más bien. Y hacerlo como siempre, y que saliera bien a la primera. Pero bueno, fallos técnicos que no sé muy bien por qué han venido, pero en fin. Lamentable. El señor del ahorcado, Juan Barraga. Bueno, el Goya al mejor montaje no nos lo dan. No, creo que no. Me parece que no. No va a ser el caso, No va a ser el caso. Pero bueno. Pero bueno, al final ahí nos ha quedado aquí lo de Dan Trist. Aquí lo tenemos, ahí lo estamos viendo. Ese fichaje, el último del Cáceres Patrimonio de la Humanidad, del que nos va a hablar su entrenador, claro que sí. Roberto Blanco, muy buenas. Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenido, Bien hallado. Primera vez que vienes. Esto no es culpa tuya, Es cierto. Que conste, esto es culpa mía. Yo siempre te abrí la posibilidad de venir. Es verdad, y ha sido culpa mía que no haya venido, Ahora vamos a hablar con él, ahora vamos a hablar con el entrenador del Cáceres Patrimonio de la Humanidad, pero como siempre vamos a empezar con los titulares de la jornada. El Cáceres, Patrimonio de la Humanidad, acude al mercado y anuncia los fichajes de Bakary Konaté y Dan Trist para intentar la salvación. De esto y más nos hablará el nuevo entrenador del equipo. Roberto Blanco acude a Quinto Cuarto en un momento todavía delicado. El Nissan Alcáceres logra un trabajado triunfo ante Manfilter y se queda al borde de dormir en puestos de playoffs. Y volvemos al Bingo Zarrio. Tenemos 2 entradas que repartir entre uno de vosotros para ir al trascendental Cáceres-Huesca. Trascendental se queda corto, Tendremos tiempo de analizar, desde luego, todo eso. Pero antes vamos a empezar hablando un poquito con Roberto. Bueno, entrenador desde hace un mes del Cáceres Patrimonio de la Humanidad. Sí, señor. ¿Qué sonrisilla te entra, Bueno, yo soy una persona feliz aquí en Cáceres y más con el Cáceres, ¿no? Por supuesto, yo no puedo estar nada más que feliz y contento. Se ha cumplido el sueño, de un chico de Plasencia. Se ha cumplido el sueño de un chico de Plasencia que empezó esto muy pequeñito y ahora está, pues la verdad es que en un momento muy importante de su vida. ¿Cómo nos convence a la gente de Cáceres de que uno de Plasencia va a venir aquí a salvar el equipo? Bueno, te lo dice uno de Badajoz. Bueno, yo creo que mi vida está muy hecha aquí, familiarmente, y desde luego que he defendido este escudo y tanto el del Cáceres como el de San Antonio por toda España y sin ninguna duda ahora lo voy a defender con una cuota de responsabilidad mucho más alta, desde luego. Son muchos años ya aquí en Cáceres, ¿no? Sí, hubo algún intervalo de idas y venidas a Plasencia, pero creo que ya son casi 8 años seguidos y bueno, muy, muy contento de estar aquí, desde luego. ¿Por qué empiezas en el baloncesto? ¿Cuándo empiezas? Bueno, yo lo he contado en alguna ocasión, creo que fueron con 2 años, ya mi madre me llevó a ver a mi padre al pabellón de la data. Con dos días. ¿Con 2 días? Sí, no era como antes, no es como ahora, que antes las madres ya en 2 días. Y bueno, mi padre fue jugador, entrenador, y sin ninguna duda, gracias a ellos estoy aquí, desde luego. En la rueda de prensa después del partido del Barcelona, Roberto Blanco recuerda, lo primero que hace es recordar a su padre, a Teddy Blanco, un mito del baloncesto extremeño. ¿Cuánto ha influido tu padre en ti? En este tema del baloncesto, imagino que en otras áreas de la vida más todavía, pero... En el baloncesto todo, o sea, todo. Yo le seguía cuando él jugaba, yo le seguía cuando él dirigía, yo me sentaba en el banquillo con él, yo pasaba media vida en un pabellón y, bueno, yo creo que todo lo que yo he conseguido más o menos es gracias a él y mi madre, desde luego, pero mi padre es el que me inculcó los valores del deporte y los valores del deporte del baloncesto, desde luego. Sí, señor. Yo creo que ha mamado baloncesto este hombre, sabe perfectamente lo que hay, lo que es este deporte. Ya son muchos años, Muchos.
con el baloncesto. Bueno, en fin, lo que quiero decir ahora también es que a Roberto Blanco, aunque lleva muchos años, también es cierto que se le conoce más como la faceta de ayudante, más que de la de entrenador. Pero tú eres entrenador. Sí, claro. Muchos años de ayudante, pero mientras estabas siendo ayudante estabas entrenando otros equipos, sobre todo de cantera. Sí, yo creo que el proceso formativo de un entrenador nunca para, ¿no? Yo siempre he tratado de compaginar el puesto de entrenador ayudante en el primer equipo con la dirección de la cantera, con la dirección de equipos de la cantera, y siempre he tratado de, bueno, de eso que te da el banquillo dirigiendo, no dejarlo de lado, ¿no? Pero el proceso formativo de un entrenador creo que debe ser ser segundo entrenador, ser entrenador ayudante, ser el ayudante del ayudante. Creo que es un proceso formativo que, bueno, yo creo que lo he cumplimentado bien. Evidentemente sigo aprendiendo cada día y bueno, hasta llegar a esto yo creo que los entrenadores tienen que tener paciencia, calma e intentar estudiar y trabajar mucho para llegar. ¿Y cómo entiende Roberto Blanco el baloncesto? Bueno, yo lo primero es que es mi hobby, es mi trabajo y es mi vida. Entonces, a partir de ahí, es levantarte, como he comentado, a las 8 de la mañana, 8 y media, llegar a la oficina, coger tus apuntes, ver, informarte, ver, estudiar al rival, reunirte con los ayudantes, pintar. Yo creo que el día a día de un entrenador a mí me apasiona porque es lo que me gusta hacer. Yo disfruto con lo que hago muchísimo y bueno, la verdad es que la gente que me rodea me ayuda bastante. Bueno, gente que le rodea que le ayuda, eso está bien, evidentemente, ¿no? Es fundamental, ¿no? Me imagino que la profesión de entrenador no solamente es el ego o el primer técnico, ¿no? Si no hubiera un equipo técnico perfectamente preparado detrás, sería imposible hacer la labor, ¿no? Igual que tú has sido también ayudante, ahora también imagino que tendrás tu propio equipo. Sí, no, una de las cosas más importantes que creo que tiene que tener todo entrenador es un cuerpo técnico que te empuje, que te diga cuando te equivocas, que te diga cuando aciertas, que te oriente, que te dé su opinión, su versión. Entonces, nosotros ahora mismo, partiendo de una de las cabezas más importantes del cuerpo técnico, que es Mario Díaz-Cellín, que en todo momento estamos en continuo contacto, tanto en pista como telefónicamente, para ver cómo está el equipo. Ahora está Sergio Martínez, que bueno, paso más horas con él que casi con nadie en mi vida, ¿no? Y luego Chema Gallego, que también está echando una mano, cada uno, Javi Salas. Siempre hay alguien en la oficina que está dándote o información, o su parecer, o su idea. Bueno, yo creo que eso es muy importante, para también sentir, con toda esa información, trasladarla a tu idea, a lo que tú quieres, y desde luego es fundamental. Sin ellos ya te digo que esto sería muy difícil de seguir. ¿Cómo fue eso de dejar de entrenar a la cantera? Muy duro. Lo sé. Muy duro porque yo me siento muy identificado con la cantera. Si ahora mismo soy el entrenador del primer equipo del Cáceres, que para mí ahora puede ser lo más grande que haya, dejar a los chavales con los que he trabajado tantos y tantos años se hace duro, pero bueno, la ilusión por este momento, por este proyecto es muy grande, y luego aparte no me separo de ellos. Ayer mismo fui a Sevilla a ver el equipo, ¿no? Estuve allí, estoy muy presente, tengo contacto diario, ya vamos subiendo a los chavales, tenemos planificado una serie de entrenamientos con el primer equipo en los cuales los chicos del Junior y del EBA aporten y no simplemente estén allí, ¿no? para sacarlos como hemos hecho otras veces. Creo que vamos evolucionando, ¿no? En ese sentido. Pero sí, me costó mucho porque sé de dónde salí de allí y desde luego no se me va a olvidar de dónde vengo nunca. Nos consta que has hecho viajes con el primer equipo y ha sido llegar a Cáceres y marcharte con la cantera. ¿Qué se ha buscado este año con ese equipo en EBA para la cantera? Bueno, el equipo de EBA es vital. También te digo una cosa, que ese pequeño esfuerzo que a la gente le sorprende mucho es lo que hacemos los entrenadores de cantera de clubes como el Cáceres, ¿no? No tenemos un poder adquisitivo muy alto. Yo me he ganado la vida con el baloncesto, entonces tienes que complementar otras ciertas cosas, ¿no? Pero no exentas de ilusión.
Y bueno, lo que he estado haciendo, tú lo he hecho, no sé, 8 años seguidos, ya le toca a Sergio. Y bueno, creo que es vocacional. Pero bueno, yo creo que el tema de los equipos, no sé, creo que es vital estar ilusionados con hacerlo, ¿no? Pero bueno, igual me desvía un poco de tú. No, te preguntaba eso, ¿qué se ha buscado con que el club haya decidido este Sí, año? perdón. El escalón que hay entre el Junior y el Loro es gigante. Es otra dimensión. Y lo que necesitábamos es buscar un eslabón perdido ahí. Creo que este primer pasito que hemos dado es muy importante porque los chavales están compitiendo en una liga que ha mejorado con el cambio de normativa con respecto al tema de extranjeros. Y buscamos que un junior con cierto nivel no puede salir a jugar un partido del Ébolo con totales garantías de que no le estás perjudicando y con totales garantías de que te está ayudando. Entonces, ese es el camino que queremos llegar para que por fin un canterano nuestro llegue al primer equipo de verdad, o sea, para quedarse. Y ese es el camino. Es una piedrita muy pequeña, aparentemente, pero muy grande para nuestra cantera. Vosotros sois un club de cantera, pero hay gente que no entiende demasiado la inversión, teniendo en cuenta que es un club de los que está siempre con muchos problemas económicos en el Aleboro. Sí. Bueno, esto yo creo que es una inversión de futuro, claramente. La verdad es que el apoyo del Ayuntamiento de Casar ha sido increíble. Sin ellos no podríamos hacer esto. Sin ellos no habría una partida presupuestaria dentro de nuestro club para un equipo de Liga EVA. Sin ellos no podríamos afrontar 2 equipos de categoría nacional. Sería imposible. Entonces, desde luego que lo que a ellos también les interesa es promocionar el baloncesto para la base. Entonces, el Ayuntamiento del Casar no te va a dar un dinero importante para el primer equipo, pero sí hacer una inversión en chavales para el futuro y chavales para que en la localidad se vea un baloncesto de categoría nacional, se vea gente con proyección, se vea gente con futuro, algún posible ACB puede aparecer por allí, porque el Betis es un club importante, como todos sabemos, ¿no? Entonces, no es quitamos dinero del primer equipo y se lo damos a el EVA, no. Hemos buscado asociarnos con alguien que tenía una inquietud importante en su localidad y desde luego salimos todos beneficiados, claro. Bueno, llega un momento en el que sustituyes a Ñete Boigas, hace un mes exactamente. ¿Cómo te enteras tú de que se destituye a Ñete y vas a entrar en el primer equipo, en el banquillo? Bueno, evidentemente es un momento muy importante en mi carrera, ¿no? Pero también es un momento, para mí es difícil, ¿no? Porque primero la situación no es la más idónea, nadie quiere llegar al puesto de primer entrenador, o por lo menos en mi caso yo no tengo ninguna duda que yo no quería llegar a ser primer entrenador del Cáceres tras una destitución de alguien como Ñete, pero se da y evidentemente yo no puedo decir que no a mi club, ¿no? Soy un empleado del club. ¿Esperabas haberlo cogido antes? No, no es una cuestión de esperar, yo espero mi momento porque soy empleado del club y el club me va a tener a mí siempre ahí. Yo tengo mi vida hecha aquí, tengo mis proyectos, porque tenía mis proyectos con la gente aquí y era algo que no tenía necesidad ni ansiedad porque llegase. Entonces ya llegaría mi momento, ¿no? Tampoco he tenido una ansiedad muy importante. Evidentemente ha habido años que ha parecido que sí, pero yo a mí nunca me ha quitado el sueño. Y en el momento que esto surge pues después del partido de Canoe por la noche, hablo con el presidente y bueno, la verdad es que tampoco no hizo falta hablar mucho, ¿no? Yo dije que me preguntaron si quería por la situación y por supuesto dije que sí porque creo que si tu club te llama no puedes decir que no, si estás convencido de que crees que lo puedes hacer. Y yo así estaba y así estoy. En una entrevista en el periódico de Extremadura con Javier Ortiz, hablas de Ñete Boigas brevemente y dices: hemos estado 5 años y medio con sus altos y sus bajos, con la relación buena en casi el 90% de los momentos. ¿Estaba en ese momento, era parte de ese 90% al final? Bueno, sí, claro. Yo creo que también no hay que esconderse cuando tú eres un segundo entrenador y optas a ser primer entrenador y tú quieres ser primer entrenador.
que bueno, que pueda haber alguna tirantez, pero también te aseguro que en qué matrimonio no hay tiranteces. Eso es verdad. A mí me lo va a decir. Yo creo que ha sido una etapa muy buena la que hemos vivido juntos y bueno, ahora las circunstancias son estas y bueno, ya tendremos tiempo de limar las asperezas que pueda haber, pero desde luego yo no puedo decir nada malo de él. No me sale, no me saldría y no lo voy a hacer. O sea, seguro. No quiero entrar demasiado en esto, porque bueno, Ñete ya es pasado del club. Por supuesto, él tiene las puertas abiertas para venir cuando quiera. Pero él ha optado ahora por un silencio, por apartarse un poquito y apoyar desde la distancia, ¿no?, al equipo, porque lo que quiere él es que se salve el Cáceres, evidentemente. Él decía en la rueda de prensa, al preguntarle, fue precisamente también Javier Ortiz, que siempre suele acertar en las preguntas, le preguntaba por ti, decía que si estabas preparado y él decía que ojalá. Bueno, claro, ojalá. Hombre, no es un sí. Quiero decir que te conoces ya desde hace bastantes años. Sí. O para saber si estás o no. Bueno, igual también las circunstancias, el momento. El momento no era el mejor, no es eso el está más, claro. No es el más sencillo, ¿no? Pero bueno, yo creo que yo me lo tomo como ojalá para bien. No me lo tomo de ninguna otra manera. Yo desde el momento que esto sucedió solo puedo pensar en salvar al equipo. Ojalá. Eso digo yo, que así sea, que se pueda salvar el equipo. Vamos a hablar de jugadores, vamos a hablar de la plantilla. De esto ya hay más tela que cortar, ¿eh, Felipe? Porque aquí hemos visto un cambio radical. En 7 días desde que se fue Ñete. Bueno, 7 días no, incluso menos, ¿no? 6. Se va, sí. 6 días, sí. Desde el partido de Canoe, ese partido en el que gana el Cáceres, pero gana de aquella manera, al partido contra el Barcelona, donde el equipo es otro, a luego lo que se ha visto después. Lo que se ha visto después, eso ya... Antes de abordar eso, a mí me gustaría saber, ¿la plantilla con la que empieza la temporada es la que tú hubieras hecho? No. Vale, bien, creo que está bien clara la respuesta, ¿no? No, yo no hubiese hecho la misma plantilla, pero es algo de sentido común, si yo te dijese que sí, entonces ¿por qué estamos cambiando jugadores? Y los jugadores, la plantilla con la que tú te encuentras, en la que ya está Haf y está Sap, ¿hasta qué punto has intervenido tú en la contratación o en la elección de Sap y de Haf? No, bueno, yo este año no intervine en ningún fichaje. No, pero también por diversos motivos, tampoco hay polémica. Yo este año yo tengo que marchar en verano para ganarme la vida fuera de Cáceres y por moderadas circunstancias no intervengo en los fichajes. Otros años sí que he intervenido en mayor o menor medida o pasando informes o dando opinión. Este año no he podido por cuestiones laborales, ¿no? Pero bueno, creo que otras veces sí ha sido y también hemos tenido que cambiar. Vale, bien. Pero me refiero más a los últimos o a los penúltimos cambios. A TJ Saab y a Cole Huff. ¿Estos jugadores son los que tú hubieras traído? O digamos que ahora cuando te encuentras la plantilla, o la tienes que coger ahora, sin perjuicio de los cambios o de las incorporaciones nuevas, ¿hasta qué punto vas a mantener el rol de estos jugadores si es que se van a quedar? Que tampoco lo sabemos. Bueno, yo lo primero que trato de hacer es, con los recursos que tengo, vamos a tratar de salir de la situación. Eso es lo primero, porque además creo que también los jugadores se lo merecían y yo creo que debía darles esa oportunidad. Y luego que tampoco puedes cambiar a todo el equipo, porque de todo se saca algo. Yo lo que he intentado es cambiar cierto tipo de roles, desde mi punto de vista, desde mi manera de entender el baloncesto. Entonces, con TJ, pues hemos intentado buscar una cosa distinta, que tampoco dista mucho de lo que se intentaba hacer antes, porque TJ es un buen manejador de balón. Pero con AC sí, con AC claramente creo que lo que le beneficia es el estilo de juego que él ha demostrado que puede hacer con nosotros ahora. Y evidentemente los números lo dicen, ¿no? Pero porque yo, mi manera de ver a Icy no es de un jugador de 5, de muy posicional, de, no, él necesita más situaciones de campo abierto, juego de cara. Entonces sí que ahí yo he intentado lo que yo entiendo que él puede darnos. Y como ya te digo, como no se puede cambiar a todo el mundo, y menos nada más entrar, pues desde luego que intenté sacar rendimiento de Icy. Y yo creo que lo hicimos bien, con tan mala suerte que no ha podido tener continuidad. Fue, de hecho, el primer partido que diriges contra Barcelona es titular, ¿no? Sí. Es titular, en detrimento de Víctor Serrano, que venía siendo el pivot, digamos, titular durante la temporada. Sí. Ese cambio nos llamó bastante la atención a no, claro, sí, me parece normal, ¿no? Había un estilo de juego marcado,
¿vale? Y en ese estilo Víctor encajaba muy bien. Y Víctor es un buen jugador de baloncesto. Pero con ese nuevo cambio de chip, que lo intenté por todos los medios mantener, no ha podido ser aún, pero bueno, con ese cambio de chip también buscamos otras opciones, más versatilidad, menos que no fuésemos tan predecibles en algunos casos, ¿no? Y bueno, sí que es verdad que hay gente que es más titular en momentos de la temporada. Pero bueno, yo una de las cosas que tengo claro es que yo voy a intentar todo lo posible para que los jugadores den el máximo. El otro día no salió Guille titular por primera vez en toda la temporada y a ninguno de los jugadores les pareció algo raro. Es simplemente un hecho porque el entrenador analiza, estudia al rival, estudia el momento y planifica los partidos. Y ellos lo toman como algo, eso ahora mismo lo están viendo como algo natural. Y yo creo que eso es muy bueno porque también te ayuda a no ser predecible en el juego. ¿Por qué ese cambio de los jugadores? En tan poco tiempo, en ese corto espacio de tiempo, se ve un equipo totalmente distinto contra el Barcelona y luego vuelve otra vez, parece, a las andadas. Sí, aquí hay... esto, si fuese fácil de descubrir el problema, pues probablemente estaríamos en DEFCON ¿cuánto, Felipe? Estamos en DEFCON 1. Estamos en DEFCON 1 y seguiremos en DEFCON 1. Tienes la capacidad tú de bajarlo, aunque en realidad el que lo baja es el comandante Felipe Guillermo, ¿eh? Sí, pero sí, confío en que se bajará. Me parece muy bien, eso está bien. Pero el cambio es simple porque viene otra persona a hacer otras cosas. Ni mejores ni peores, otras. Entonces, ¿el jugador qué quiere? Pues demostrar que puede. Demostrar que ahora merece más. Y esa semana el nivel anímico fue altísimo. ¿Por qué? Porque se ha sustituido a una persona muy importante dentro del club y de la ciudad del baloncesto. Y el que viene es un chico nuevo que quiere revolucionar esto. Entonces todos se unen a ese carro. Y todos demuestran que se puede hacer. Pero es un chico nuevo que conocen. Que conocen. No es alguien que viene de fuera. No es alguien que dice, bueno, el vestuario es que hay un ambiente, yo qué sé, irrespirable por poner algo. Oye, tiene que venir alguien de fuera, que era un tema que tratábamos aquí, precisamente. Sí. Igual tiene que venir alguien de fuera. No, viene el segundo entrenador. Sí. Es decir, te conocen, los conoces... Sí. Ahí sabéis todos de qué pie cojeáis, sabéis claro, todo. Ellos me conocen a mí como entrenador porque, la verdad, porque son gente que va a ver a la cantera, son gente que va a ver a los partidos y saben cómo soy como entrenador. Ellos me conocen como la versión del entrenador ayudante y yo los conozco a ellos muy bien. ¿Eso es el poli bueno? Creo que lo del poli bueno o poli malo es más con el delegado, fíjate. ¿Así? El entrenador ayudante al final tiene que poner a la gente en su sitio en más de un momento porque si no esto sería un desmadre. Yeah. Pero bueno, sí que es verdad que hay una cierta cercanía más con el entrenador ayudante. Y luego que claro, esto no es como el fútbol profesional de primera división que va el entrenador, el segundo entrenador, el tercer entrenador, el quinto y van todos en pack. Yo de hecho yo no entro con Ñete, o sea, yo entro con Frade, salgo, entro, o sea, soy un empleado del club, entonces el club estima oportuno que sea yo la persona, entonces bueno, yo entro con un rol distinto, entro con una determinación distinta y los jugadores lo acogen bien. Y el problema es, además quiero recordar claramente que lo dije, ¿no? Mi única preocupación era mantener ese nivel. Y ese nivel no lo hemos mantenido. No lo hemos mantenido, lo hemos intentado, hemos cambiado, hemos buscado otras herramientas para que esto funcione y seguimos siendo muy intermitentes. También te digo que ahora una de las claves es que anímicamente el equipo estaba tocado. Y el equipo está tocado. Y anímicamente no somos un equipo resolutivo cuando las cosas van mal. Y eso es un trabajo importante que tenemos que hacer desde el cuerpo técnico. Está claro que aire fresco ayuda para recargar pilas y para gente que venga con ganas de ayudar y eso yo creo que va a ayudar mucho, mucho, de verdad. Ahora vamos a hablar de ese aire fresco, pero es que, claro, fijaos, porque yo recuerdo de gente que hablaba, aquí tienes a dos grandes aficionados además también, gente que el día del Barcelona sale diciendo hacía años que no disfrutaba tanto, que no veía un partido tan completo del equipo. Para llegar al día de Lleida, es decir, una de las noches más negras de la historia del club. Muy difícil. Yo es que... Yo si estoy mal, se me nota. Y si yo pierdo, se me nota. No lo puedo evitar. Y digo lo que pienso. Yo en Lleida,
dije que habíamos hecho el ridículo. Y habíamos hecho el ridículo. A los jugadores los dije que no estábamos jugando por salvarnos. Estábamos jugando para ascender. Porque estábamos en Les Plata con esa actitud. Entonces, yo lo paso muy mal. Y si tienes 10 horas de viaje de vuelta, ya os cuento. Cuento. Pero al día siguiente ya estaba viendo el vídeo para intentar ayudarlos. Que es lo que hay que hacer. Hablemos de jugadores. Vamos a hablar un poquito porque la configuración de la plantilla en estos momentos ha cambiado bastante con respecto a lo que había hace un mes y con respecto a lo que es el principio de la temporada, ya ni os cuento. Primero, el tema de la directiva. La directiva se está moviendo. Porque otra cosa no, pero cambios hemos tenido este año unos cuantos. Yo no recuerdo una temporada. Nunca, ¿verdad? Desde que yo estoy siguiendo el Cáceres, nunca he visto tantos cambios de jugadores. Si puede ser. En 2008, eran otros tiempos también, el gatillo era más ligero. Sí, correcto. Pero en los últimos años, desde luego, no lo recordamos, no existe una temporada con tantos movimientos. Seis fichajes, ¿no? Bueno, uno, dos, tres, cuatro mínimo. Varias salidas. Arturo Cruz que viene también por. O sea, Arturo, Chol, TJ, Huff y ahora los dos. Son seis incorporaciones. Seis incorporaciones. Algunas de ellas obligadas al principio de la temporada, porque ya sabéis lo que pasó con Anton Grady, que duró 2 días y medio y por desgracia ese mismo día pues supo también que Masturzak se había lesionado. Esa lesión, 3 meses, ¿tú te hubieras quedado con él? Bueno, es difícil de yo te digo lo que yo decía, si quieres, y yo te dejo ya en bandeja. No, es fácil. Lo que yo decía era que 2 meses máximo. Es fácil. Yo creo que lo que intentó el club es... o sea, lo que pensaba el club, de manera optimista, es que esperando a Andy no estaríamos tan mal, porque Andy es un buen jugador. Pero desde luego fue un riesgo, ha sido un riesgo y puede ser que estemos pagando, pero las decisiones hay que tomarlas y unas aciertan, otras no. Yo espero que todavía no hagamos la valoración de que no hemos acertado con eso. Espero que al final de temporada podamos decir, bueno, mereció la pena. Hombre, ahora ya le tiene bien. Aprovechable, por lo menos, ¿no? Ahora le tengo. Ahora ya por lo menos le tiene. Ya no hay que pensar en que no ha estado todo este tiempo. Pero Yo ¿sabes qué pasa? Que podría decirte todos los problemas que hemos tenido hoy en el entrenamiento físico, podría decirte quién ha entrenado, podría decirte quién no ha entrenado, pero eso sería caer en lamentaciones. Si hoy entreno con X, pues entreno con X. Entreno con Y, entreno con Y. Si uno está bien, está bien. Si no está bien, también yo me dedico a trabajar. Y ahora Andy está cogiendo su forma. Y está cogiendo su forma y está ayudando mucho al equipo. Pero también lo dije en su momento, Andy es un gran jugador, pero no es el salvador de la patria. Si en el resto no vamos a poder hacer nada. Necesitamos ser todos una piña como sí que fuimos en el día de Barcelona. No nos podemos centrar en un jugador que tiene, un gran valor para nosotros, que tiene mucho baloncesto en su cabeza, que sabe leer muy bien el juego, pero necesitamos algo más. Con Andy solo no podremos salir de esto, pero desde luego es otro fichaje. Sí. Para eso está también Guillermo Corrales, que hay quien dice que es tu base. O sea, tu base es Guillermo, es como... Sí. Este sí, es el que yo quiero poner, este es el que yo quiero. Es curioso, ¿no? Porque aquí atrás me decía, no vas a quitar nunca Guille de la titularidad, ¿no? Digo, bueno, yo creo que... Pues vaya zasca. Digo, yo creo que lo utilizaré en función de lo que necesite, ¿no? Claro. Lo que pasa es que sí que es verdad que podemos decir que he vendido mucho el tema del ritmo y tal, ¿verdad? Porque a mí me gusta jugar así y claro, Guille se acerca mucho más a esa idea, ¿no? Pero bueno, yo creo que lo que necesite el equipo yo voy a buscarlo. Y si es que Guille sea titular, será titular. Y si es que Guille acabe los partidos para ganarlo, será él. Pero es que si es que lo acabe Andy, será Andy. Si es que lo acaben los dos, serán los dos. Y en función de lo que yo vaya estudiando con los ayudantes, lo vamos a hacer. Yo no tengo ningún problema en poner o quitar a uno a otro por el bien del equipo. Y eso es una cosa que ellos ya van entendiendo. Ellos van comprendiendo que aquí todo el mundo está para ayudar y todo el mundo está para aportar. Nadie tiene bula papal para jugar 30 minutos. Me parece bien. Correcto. Vamos a hablar de fichajes. Vamos a hablar de fichajes porque el Cáceres esta semana ha anunciado dos fichajes
Felipe Criado. Háblanos de Bacari, ¿cómo Bacari es? ¿Conate o Conate? Bacari Conate. Conate, Conate. Yo le llamo Conate. Que con esto de que de Mali parece Bacari que me ha dicho que le llame. Yo voy a decir que la, en la Universidad de Bacari. Minnesota, de donde procede, venía con tilde en la E, en su camiseta. Es francés, ¿no? El apellido. Bueno, es de Conate, no, bueno, es francés. En Mali. Es de Mali, pero en Mali se habla francés. En Mali hablan francés, correcto, efectivamente. Eso es a lo que voy. Bueno, nacido en noviembre del 93 en Bamako, en Mali. O Malí. Capital. 2'11, pivot puro. Con 16 años, como muchos jugadores africanos, se viene a España reclutado, en este caso, por la Canarias Basketball Academy, donde pasa unos años. Debuta incluso en Leboro y en Les Plata. Debuta en Leboro con Carlos Frade. Sí. No tiene una participación importante, tampoco en plata el año siguiente, pero bueno, después de estos dos años, con 19 años, tampoco es que fuera muy joven, acepta una oferta de la Universidad de Minnesota y se va para allá. La Universidad de Minnesota es una bastante buena universidad, está en la conferencia Big Ten, que es una de las fuertes, y es una universidad que, bueno, ha conocido tiempos mejores, pero es asidua en el March Madness. Suelen estar en primera ronda, caen en primera, segunda ronda, y de hecho tienen una Final Four en el 97, o sea que no está mal. Es un proyecto que no está nada mal, ¿no? Y bueno, ahí empieza, pues como todos los chicos que entran, ¿no? Pues jugando poco, pero su segundo año ya juega más y termina jugando 21 minutos como un jugador más defensivo, de corte más defensivo que otra cosa, con pocos puntos, pero sí es un buen reboteador. Hace 4,8 puntos, 5,1 rebote y un tapón por partido en 21 minutos en su segundo año. Luego le traen a otro jugador de ciertas características parecidas, un tal Reggie Lynch, que bueno, este por visto era el bueno. Y entonces, claro, Conate se queda sin la titularidad y va perdiendo protagonismo hasta que cierra su año universitario, su último año, en 2018, con unas estadísticas, bueno, pues que no llaman mucho la atención. 1,7 puntos, 3,4 rebotes, o sea, rebotea el doble que anota, importante dato este, ¿verdad? 14 minutos. Eso no le impide hacer los workouts con los Charles Hornets durante el verano. Sí, señor. Que eso es un dato también muy, muy importante. No todo el mundo hace los... Con Kevin Garnett. Con Kevin Garnett, ¿no? Se ha pegado con Kevin Garnett ahí. Sí. Bien, y bueno, no hay más datos. Quiere decir que no ha estado jugando, al menos en las ligas principales, hasta ahora, que es cuando Cáceres lo trae. Roberto, ¿por qué Bacari Conate? Bueno, su nombre aparece en mi teléfono hace ya cerca de 2 meses, a través de la relación que sabéis que tengo con Carlos, muy buena. Y él me cuenta que el chico tiene muchas ganas de venir a España, de volver, de que ya acabó su periplo formativo allí, que esperaba haber conseguido algo más después de los workouts en la G League, y que tiene muchas ganas de volver a España porque es donde él se ha sentido mejor. Bueno, yo esto lo traslado al club, como trasladas millones de nombres de cuando hablas con agentes y demás. Y en ese momento, bueno, pues no pensábamos que era el jugador que a lo mejor podíamos necesitar en el futuro. Y luego en esa, con el cambio de entrenador y en esas idas y venidas de ver qué fichamos, si fichamos, cómo fichamos, hay una serie de abanico de posibilidades. Abanico de posibilidades quiere decir, pues si fichamos, si conseguimos un jugador de este perfil, necesitamos a un jugador de este otro perfil. Si conseguimos a este, buscamos a este. Y volvió a salir el nombre de Bacari y nos cuadra. Y nos cuadra porque es un jugador que, lo obvio, defiende, rebotea, pero tiene algo que yo creo que es muy importante, que es bloquear. Es una pared. Es bloquear. Una columna jónica. Los vídeos que hemos visto, el bloqueo de continuación lo hace estupendamente bien. No podemos fichar solo a un jugador defensivo ahora. Necesitamos a alguien que finalice. Y él, además, yo he tenido una conversación muy larga y fluida con él y muy interesante. Él me explicaba que en su universidad lo primero que le enseñaron era que si tú bloqueabas bien, te iban a pasar la pelota. Si tú no bloqueas bien, no te van a pasar la pelota. O sea, él viene con una mentalización muy clara de lo que tiene que hacer. Entonces, no solo es un defensor, que lo es, y no solo puede hacer un pick and roll. Sabe hacer alguna cosa más, sabe continuar, sabe sellar, sabe hacer más cosas que parece que nos estaba costando hacer. Y desde luego,
sabemos, tenemos claro que la energía que va a imprimir y la intensidad que va a imprimir es, va a ser sin duda algo que a lo mejor nos sorprende a todos y tenemos un jugador mejor de lo que la gente se piensa. Felipe, Juanma, ¿qué esperáis? Bueno, pues es importante lo que ha dicho Roberto. Esperamos un jugador que sea capaz de ayudar mucho en el rebote, porque es una faceta en la que el equipo está, digamos, sufriendo mucho durante la temporada en sí. Se está viendo que el equipo no es capaz de cerrar muchas veces los rebotes, incluso en ofensivamente hablando, ¿verdad? Y esperamos sobre todo que aporte ese dato que es importante que ha dicho Roberto, que es el del bloqueo, porque eso puede ayudar a finalizar jugadas de manera más sencilla o incluso, ¿por qué no?, encontrar a jugadores, a compañeros libres, ¿no?, para anotar desde fuera, que hay muchos jugadores con mucho talento para ello. Es difícil saber lo que puede aportar porque, al fin y al cabo, es un chico que va a entrar desde la universidad directamente aquí, por tanto, pues es, como muchos otros, una especie de melón cerrado, a pesar de que ya ha pasado por aquí. Correcto. Y además ha jugado en el estilo de juego que a Roberto le gusta, que es el estilo Frade. De hecho, se enfrentó al Cáceres en el 2011. No llegó a anotar, pero bueno, jugó un minuto y pico. Y hombre, lo que dice Juanma, los vídeos que hemos visto, pues es un chico que bloquea muy bien, hace muy bien la continuación y tiende a recibir el balón muy cerca del aro y ahí, por supuesto, es imparable, ¿no? Es un 2-11 muy fuerte, o al menos tiene unos brazos bastante considerables. Yo creo que puede aportar, pero está por ver también el tiempo que tarde, pues, en adaptarse un poco a este juego. Yo creo que impacto inmediato a lo mejor no tiene, pero sí es un jugador que puede tener cierto talento para poder ir con él, avanzar con él durante un tiempo y ver cómo evoluciona de cara al futuro. Y quizá intangibles, ¿eh? Habrá que estar pendiente también de las cosas que da, que no solo aparecen en las estadísticas, ¿eh? Que eso también hay que tenerlo en cuenta. El que viene, yo creo, a hacer buenas estadísticas, aparte de otras muchas cosas, es Dan Trist. Ese es el fichaje estrella del Cáceres para esta temporada, teniendo en cuenta los cambios que ha tenido que haber, los cambios que ha tenido que hacer un poquito, andar en el alambre, pero le ha dado para fichar a Dan Trist. A este le conocemos mejor, Felipe. Sí, a ver, antes de nada hay que pensar que mucha gente, cuando se hablaba de el Cáceres quiere un crack, el Cáceres va a fichar una estrella. Había quien decía que iba a venir aquí Anthony, bueno, Davis, que estaba... Y Olajuwon también iba a venir. Sí, sí, Shaquille O'Neal, bueno, en fin. Bueno, dentro de las posibilidades, a mí personalmente me parece un jugador muy bueno, muy regular, que ha jugado ya 2 años en Leboro a un muy buen nivel y en 2 equipos, bueno, el primero sobre todo en Oviedo, que era rookie, y lo hizo muy bien, y el segundo año, que fue después de pasar previamente por Dinamarca, donde llegó a ser subcampeón de liga, y como digo, el segundo año fue en Orense, fue el Orense que remontó desde los sótanos de la competición, y bueno, ahí pues habrá que ver un poco más su papel, ¿no?, realmente. Pero un jugador que en los 2 años de Leboro ha prácticamente calcado sus estadísticas, 11 puntos y algo, y 5 rebotes, 6 rebotes, con esos números nos da. Llegó a ser MVP, ¿no? Sí, fue MVP en una jornada, efectivamente, donde hizo 24 más 10, una cosa así. Es un jugador que en la Universidad de Lafayette era una estrella, bueno, ganó todo tipo de premios individuales, se graduó con 17 puntos y 6 rebotes, con buena visión de juego, una asistencia y pico por partido, elegido mejor quinteto de su conferencia, fue invitado en el PIT, que es un torneo de verano donde está reservado a los verdaderos buenos y destacados jugadores de la temporada de la NCAA. Y bueno, luego vino a España, ¿no?, donde pues hizo, como hemos dicho, estas dos buenas temporadas. Actualmente estaba en Australia, jugando en Melbourne, jugando a un nivel que yo creo que es muy por debajo del que él creo que tiene. Pero bueno, ya veremos a ver cómo viene. Yo creo que es un jugador que desde luego está muy bien considerado, un jugador muy consistente, un jugador muy válido. No es una superestrella, pero sí es un jugador que yo creo que puede aportar muchas cosas, porque puede ser un 4, puede ser un 5. De hecho, últimamente, bueno, empezó, cuando llegó por primera vez a España, apenas tiraba de fuera, y últimamente ha ido retrasando más su juego para incluso tirar 1 de cada 4 tiros, lo hace ya desde 6'25, 6'75. Juego que puede aportar bastantes cosas, más en ataque que en defensa quizá, pero bueno, Roberto ahora nos dirá en profundidad un poco más eso, ¿no? ¿Por qué Dan Trist? Bueno, yo aquí debo decir que por supuesto que muy bien, Felipe. Gracias. ¿Te ha dicho algo que no supiera? ¿Lo del PIT? ¿Eso lo sabías o qué? Lo del PIT lo había escuchado. Ah, va. Pero quiero decir que
ahí vuelvo al tema de la directiva de este año. La directiva ha hecho un esfuerzo económico brutal, ha buscado, rebuscado y buscado por donde no había, para buscar la mejor contratación posible. Hemos tenido posibilidad de fichar a jugadores de los que se ha hablado, muchos. Se ha hablado de Filip Tomčinić, por ejemplo. Sí. Se ha hablado de Sandy Matthews. Hemos podido ficharlos a todos, gracias al esfuerzo del club. No son poca broma, ¿eh? No, para nada. Cada uno por su motivo no ha podido llegar. Y no ha sido todos motivos económicos. Uh-huh. Pero sí que es verdad que siempre el elegido, o uno de los principales elegidos, fue Dan Trees. Y explico por qué. Dan Trees puede hacer el 4 y el 5, ha evolucionado mucho en su juego. Lo podemos combinar con cualquier jugador interior de la plantilla, con cualquiera. Creo que da una versatilidad y un ritmo e intensidad de juego distinta. Es un jugador que es una obsesión, como vais a ver, que sabe bloquear muy bien, con balón como sin balón, y eso es vital. Y es un jugador que puede defender a 4 y a 5, indistintamente. Solo tengo un pero con Felipe. Es un grandísimo defensor. Para mí, es él, junto con Kevin Van Wijk, hace 2 años, dieron auténticos recitales de la defensa del bloqueo directo. Para mí, siempre lo comenté. Y es otro de los aspectos que a mí me ha atraído mucho. Porque necesitamos a alguien de esa energía. Es un jugador con mucha energía en todo lo que hace, con mucha intensidad. Un jugador que rebotea en ataque, que rebotea en defensa y que corre muy bien el campo. Y desde luego que la ilusión que suscita los dos fichajes para mí es enorme. Sí, habitualmente soy una persona que sonríe. Hoy más que nunca. Hombre, es que ahora el equipo está un poco más moldeado a tu gusto. Pero es verdad que, por ejemplo, recordáis que desde el principio de temporada la parte de la plantilla que más nos flojeaba, que más nos rechinaba, era el juego interior. Y al final acabamos teniendo que reforzar esas posiciones para buscar la salvación. Sobre todo en cuanto a talento, ¿no? Sí, pero sobre todo decíamos eso, que la plantilla, por ahí es donde nos daba la sensación de estar un poquito más falta de talento. No podemos decir nada malo de todos los chavales que han pasado con nosotros, que nos han ayudado y han intentado. No sería justo por mi parte. Pero necesitamos que presten más atención los rivales a nuestro juego interior. Eso es. Porque nos tienen asfixiado la línea exterior. Y necesitamos uh-huh. un poquito más. Evidentemente el club ha hecho el esfuerzo increíble por conseguirlo. O sea, increíble. Y bueno, ya lo veis. O sea, que esté aquí Dan Trees, os aseguro que había mucha gente detrás de él. Mucha gente de la liga. Y un dato que no he dicho es el obvio, que Dan Trees conoce la liga. Dan Trees sabe lo que hay aquí. Dan Trees sabe dónde viene. Y sabe en qué puesto estamos y sabe todo lo que hay en este momento en juego. Eso también es muy importante. Bakari no. Vale, pero Bakari sabe español, la comunicación es fluida, él viene también con unos aires de renovación absoluto. Entonces, bueno, creo que hemos encontrado para mí dos jugadores que aparentemente no pueden ser complementarios, pero creo que ahora mismo todo nuestro juego interior puede jugar con estos dos jugadores. Dan Trees viene con un rol, vamos a llamarlo rol, como líder, es decir. Siempre hemos dicho aquí en el programa que una de las cosas que nos faltaba, que faltaba al equipo, era un líder, un jugador capaz de liderar tanto estadísticamente como mentalmente al equipo. ¿Viene Dan Trees con esa capacidad? ¿Puede hacer eso? ¿Puede tirar del equipo? ¿Puede tirar del carro? Sin ninguna duda. Pero ya te digo que nuestro líder es el capitán. No, nada, sin ninguna duda que él lo puede hacer, pero lo puede hacer de manera sí que tangible, o sea, que tengamos a Trees para que nos ayude en un momento complicado. También quiero deciros que ha venido José Balmón a ayudarnos. Y José Balmón los tiene a todos la cabeza loca ya. Ha venido a ayudar. Es un elemento humano más, un factor humano más para ayudar. Y tiene 37 años y sabe dónde estamos.
y también está ayudando. Evidentemente, José, pues, echará una mano en lo que pueda. Pero le conozco desde hace algunos años ya, ¿no? Yo le conozco hace mucho. Hay componentes que necesitamos que la gente sume. Y creemos que Dantris va a sumar desde su puesto. Va a ser líder de su puesto. También te aseguro que todos los jugadores están con esa ilusión renovada. Esa ilusión renovada de lo que está haciendo el club para que ellos no se vayan en un final de temporada con un descenso a sus espaldas. Y creo que hay un ambiente distinto del multiuso. Una cosa que ronda mucho en el ambiente y que nosotros tratamos aquí cada semana, antes de hablar de las salidas. ¿Qué te parece la actitud que está teniendo el equipo, tus jugadores? Bueno, esto es un debate mucho más... Con Javi Ortiz la semana pasada la tuvimos aquí un poco porque él decía, claro, es que ¿cómo se mide la actitud? ¿Cómo puedes ver esto? Oye, es un tema de más delicado, es cierto. Es un tema delicado. Pero hombre, yo creo que hemos visto una diferencia de actitud, sin ir más lejos, entre lo que se veía el año pasado y lo que se ve en este. Entre lo que se vio el día del Barcelona y lo que se vio el día de Lleida. No tienen nada que ver y son los mismos jugadores. Sí, yo creo que es algo mucho más profundo y necesitaríamos un psicólogo deportivo, y lo digo completamente en serio, para analizar la situación. Porque nosotros perdemos los partidos en un minuto y medio. Una de las cosas de las que he comentado a mucha gente es que estamos tratando de cambiar el tema del scouting. Estamos tratando de cambiar en el sentido de qué les presentamos, qué les mostramos. Una de las cosas que hemos metido ahora es los momentos del partido. ¿Cuál realización de Movistar Plus? El momento del partido. Entonces, el momento del partido es situaciones en las que yo creo que hayamos perdido el partido. No una en concreto solo, sino, por desgracia, suele ser más de una. Vale, todas consecutivas. Suele ser más de una, suele ser errores. Y no simplemente el hecho en sí, sino cómo hemos llegado a ese hecho. Es fácil de explicar. Cometemos un error de balance defensivo, nos meten una canasta que nos hace más daño que a nadie, que es un jugador solo. La siguiente jugada, hacemos un mal tiro, nos meten otro contraataque. La siguiente jugada, hacemos otro mal tiro, nos meten un triple por hacer una ayuda lateral innecesaria. Lo que pongo no es la acción, es por qué llega esa acción. Entonces, el problema es que hay una ansiedad absoluta por coger un atajo para solucionarlo. Eso es evidentísimo. ¿Y qué pasa con esa situación? Que cometemos errores que nos hacen más daño que a nadie. ¿Qué pasa con eso? Agachamos la cabeza y hemos perdido el partido y quedan 16 minutos por delante. ¿Qué hemos hecho alguna vez? Sacar orgullo y morir con dignidad. Correcto. Pero eso no puede ser así. Tú no puedes morir con dignidad porque ya llevas muerto hace 15 minutos. Ya estás muerto. Está muy bien acabar presionando arriba con 20 abajo, pero es que es lo mínimo que tenemos que hacer. Eso a mí no me parece extraordinario, eso es lo mínimo. Entonces, ¿el equipo qué hace? Comete esa serie de errores, que es lo que tratamos de ver momento de partido, intenta solucionarlo de la manera más rápida posible, cogiendo atajos, se equivoca, falla, hace más daño todavía. Por eso nosotros una de las cosas también que te pedimos es no cometamos errores que nos van a hacer más daño que a cualquier otro equipo, porque nosotros estamos abajo. Entonces, que nos hagan un contraataque solo, sin nadie, porque hemos hecho un mal tiro desde la esquina, tal, a cualquier otro equipo no le pasa nada, a nosotros nos hunde. Y ese es, para mí, el quid de la cuestión. Es un aspecto anímico brutal. Entonces, la actitud, hay que tener carácter para saber salir de esto. Y nosotros nos venimos abajo con mucha facilidad. Yo creo que difícil explicarlo mejor. Imposible. Ahora solo falta poner en práctica algo para no venirnos abajo con tanta facilidad. Sí, esa es la labor del entrenador, claro. Sí, sí. Ya os he dicho, ¿no? Yo creo que mi principal... Has puesto el problema, pero queremos poner solución. No, hay que poner soluciones. Nosotros cada día que esto pasa, tratamos de buscar una, dentro de nuestra idea de metodología de trabajo, que no pase, ¿no? Con el tema de los rebotes, hemos mejorado en el tema del rebote. ¿Hemos mejorado mucho? No, hemos mejorado. ¿Hemos hecho algo explícito para el rebote? No, hemos marcado una línea. Para rebotear bien, hay que estar bien colocado. Para rebotear en ataque, hay que estar bien colocado.
para que no te coja un rebote defensivo, hay que estar bien colocado. Entonces, en eso es lo que hemos redundado, porque decirle a uno, oye, cierra el rebote, puja, tal, pues eso es muy fácil. No, pero ¿por qué lo estamos haciendo mal? Y lo hemos intentado hacer y ha salido bien. De hecho, yo creo que el día de Castellón nos cogen 8 rebotes en dos acciones, 8 en 2, pero solo nos meten 2 puntos. Pero fijaros el daño que nos hace mentalmente. Sí, sí. Fijaros el daño que nos hace mentalmente. Saca del partido. Claro, esos son los errores que a nosotros nos hacen mucho daño. Eso. Porque luego lo ves y cuando yo veo el partido, lo analizo y lo vuelvo a ver y lo pongo y veo qué clip pongo, yo veo que solo nos han puesto 2 puntos. Y a ellos se los explico también. ¿Os acordáis de esta jugada y de esta jugada 8 rebotes? Sí, sí, sí. ¿Cuántos puntos creéis que nos hicieron? Mirad, 2 puntos. Pero ¿y el daño que te ha hecho eso psicológicamente? Ya salimos todos pensando que nos van a quitar el rebote. Y solo han sido 2 puntos. Por eso estamos buscando soluciones para ese problema. Bueno, pues hay que encontrarlas. Y hay que encontrarlas pronto porque no queda mucho tiempo. Donde no se van a encontrar las soluciones van a ser en los jugadores que se marchan, evidentemente. Porque, claro, hemos hablado de los que llegan, pero hay que hablar de los que salen. El primero de ellos es Víctor Serrano. Víctor Serrano se marcha a otro equipo del Aleboro, concretamente se marcha a Coruña. Bueno, allí que se va Víctor Serrano. Ya veníamos diciendo desde hace bastante tiempo que Víctor Serrano era uno de los grandes perjudicados por su forma de jugar, en teoría, por sus características. Con la llegada de Roberto Blanco, dicho así, suena mal, parece que eres el malo de la película, pero es que lo que queremos decir es que, igual que a Añete le iba muy bien, que le gustaban ese tipo de jugadores, Roberto necesita gente, pivots más móviles. Y esos son los que han llegado. Y Víctor Serrano, por eso, precisamente, también se ha marchado. Víctor Serrano, si quieres decir algo de él, cómo ha sido la experiencia con él, todo, porque... No, sí, por supuesto. A ver, a nadie se le escapa que es mi primera situación muy complicada delante de un equipo como el Cáceres y con un jugador al cual... tienes que hablar con él y decirle que vas a buscar otro tipo de pivo porque no conectas con él en la pista, ¿no? Qué fácil se ve desde fuera y qué mal trago tiene que ser, ¿eh? Fue muy complicado, pero fue una sensación fea, pero la tratamos con la profesionalidad que requiere. Tuvimos una conversación muy natural. Yo le expliqué que necesitaba otro tipo de jugador, o que yo entendía que necesitaba otro tipo de jugador. Es decir, que él lo ha intentado cada día, él lo ha intentado, él ha luchado, él ha trabajado, pero al final no ha salido como nos gustaría, ¿no? Pues sí, es evidente que yo no digo que no me guste un pivot, como he visto, el pivot, creo que es un gran jugador. No puedo decir que un día tenga un pivot de similares características, por supuesto que no, es baloncesto y tienes que saber moverte en muchas situaciones. Pero bueno, se lo expliqué, la conversación fue personal entre él y yo, sin ningún tipo de acritud. Creíamos que lo mejor para cada uno era tomar un camino distinto y, por supuesto, le deseo lo mejor, sin ninguna duda. ¿Qué os parece la salida de Víctor Serrano? Bueno, yo siempre he sido muy de Víctor Serrano, la verdad. De hecho, cuando se anunció su fichaje en verano, me pareció que era un gran fichaje realmente, sí, ¿no? Más sobre todo por aquella segunda mitad de temporada que hizo, ¿no? Hace unas temporadas. Dejó buen sabor de boca. Buen sabor de boca, sí. Claro. Yo siempre he pensado que Víctor puede ser un jugador como Sergio Olmos, que un día, cuando llega precisamente a Coruña, ¿no? Fue en Coruña, era un jugador pues de rotación y de pronto un día se convierte en un jugador dominante, de un día para otro, de un principio de temporada a otro. Digo, bueno, Serrano puede ser que aquí pues tenga esa posibilidad. Y hombre, haga unos números pues que puedan llevarle. De hecho, ha mejorado sus estadísticas respecto de otros años, pero sí es cierto que pues algo faltaba. Sí, sí, algo fallaba. Me da mucha pena porque bueno, era un chico que a mí particularmente pues sí me gustaba. Roberto, ¿se ha cerrado el capítulo de salidas con la marcha de Víctor Serrano? En un principio sí. En un principio sí. En un principio sí. No te puedo afirmar categóricamente, pero no por nada, no tendría ningún problema en decírtelo, pero en un principio queremos mantener esta plantilla que queda, pero bueno. O sea que Tris sería el último fichaje y Víctor Serrano la última baja. En un principio sí. Vamos a ver también ahora si hay algún jugador que a lo mejor, pensando que pueda perder protagonismo, pues a lo mejor
quiere salir. Pero vamos, en principio yo no tengo a día de hoy, en este momento, ningún otro cambio que hacer. Aquí se había hablado de la semana pasada de TJ Sapp como uno de los jugadores que estaba barajando el club para poder salir. Parece que TJ Sapp se ha reincorporado. Sin ninguna duda. TJ creo que también es un activo muy importante para mí. TJ tiene un estilo de juego que a mí personalmente me atrae mucho, pero también hay que controlarle en algunas situaciones de campo abierto, por ejemplo, ¿no? Pero de verdad en ningún momento se ha dudado de él, nunca, jamás. Es verdad, y claro, conocemos mucho la historia de los viajes de los americanos a Estados Unidos en momentos de descanso. Y puede ser solo de ida muchas veces. Puede ser solo de ida, ¿no? Pero he de deciros que Sergio Pérez está en contacto de prácticamente todos los días, en contacto con él. La situación era normal, ha llegado cuando iba a llegar y de verdad ha llegado con la energía que él tiene. El abrazo que me ha dado, igual tengo alguna costilla por ahí. Pero no. Todo, sí, no, es un tío. Lo que pasa es que sí que es verdad que tenemos que, todavía tenemos que encontrarle exactamente su lugar. Hemos encontrado algunos momentos, pero yo creo que estos días a él le han venido muy bien. Uh-huh. Kolhaas, que ha sido otro que en las últimas horas pues se ha hablado de una posibilidad, que quizás no vuelva, en fin, no sé. No, mira, es también muy sencillo. Lo que en un lugar de Estados Unidos va muy rápido, en otro va un poquito más lento. Pero no hay ningún problema, estamos a la espera. Entenderéis que es un jugador imprescindible para mí. A mí sí me gusta. Pero es un jugador imprescindible, pero ya no es la apreciación personal que podamos tener, que a mí también, sino la construcción del juego interior. No se entendería sin un 4, 3 y medio como Cole. No se entendería, algo faltaría. Y si hemos podido hacer esto, pues no vamos a dejarnos atrás a Cole, que va a ser muy importante. ¿Se podría entender ahora una de las cábalas que echábamos, que yo creo que puede ser de las pocas que hayamos acertado, hay que decirlo? ¿Puede ser ahora que tienes tanto juego interior que Kolhaas vaya un poco más al 3? Es una posibilidad. Una de las ideas que me han rondado la cabeza durante todo este tiempo. Si lo usas de 4, tienes ya 5 interiores. Claro. Son muchos, ¿eh? Una de las ideas que me ha rondado mucho, muchísimo por la cabeza es, o que me preocupa mucho, es no ser previsible. Es algo que a mí me preocupa una barbaridad. Y ese factor de Cole al 3, ya lo hicimos la semana de Barcelona, no se dio el momento, no se dio la situación, pero ya lo trabajamos durante esa semana. Luego sin Acey, teniendo que tirar de Dani a la posición de 4, claro, ya era completamente inviable. Pero es algo que hemos trabajado y que trabajaremos y que creo que es algo que nos puede beneficiar mucho. Porque el día de Castellón hace muchísimo daño Cole desde fuera, ¿eh? ¿Cuántos son? 6 de 6. O sea, hace mucho daño, ¿eh? Sacando a los jugadores interiores de Castellón. Claro, yo creo que Cole tiene algo muy bueno, que evidentemente es su tiro de 3. Muy difícil de defender. Pero os aseguro que sabe hacer más cosas. Y eso es algo que a mí me estaba preocupando en los últimos dos partidos. Que solo se abriese porque le está yendo bien a la línea de 3 y que solo se preocupe de eso, ¿no? Entonces ya somos previsibles. Entonces, utilizando situaciones de 3, utilizando situaciones de poste porque él sabe hacerlo, creo que podemos tener más variables y eso es vital para poder salir de esto. ¿Algún jugador, estábamos hablando del tema de los minutos, Chole en principio para ti es fundamental, creo? Me da la sensación de que al menos, ¿qué fue lo primero que vimos? Oye, el día del Barcelona, el quinteto, Chol, titular. Yo creo que Chol no tiene pinta de que vaya a salir. ¿Está recuperado ya? No. ¿Todavía no? No. Bueno, pues que se recupere cuanto antes porque se le ha acabado echando de menos un jugador del que se hablaba. Bueno, Chol tiene pie y medio fuera casi, ¿eh? Chol no encaja, Chol es que no. Jugador que se le han dado muchos palos. Oye, el día de Castellón se lo echó de menos. Pero es que eso es lo bonito del baloncesto. Te has recuperado para la causa, ¿eh? Pero es que eso es lo bonito del baloncesto. Yo creo que Acey es un jugador muy válido para un sistema de juego. Y claro, es oportunista decir que ha salido bien, pero es que es la realidad. Ahora, igual que te he dicho lo antes de lo de Guille, lo de Andy y lo de cualquier jugador, si está bien, jugará. Si no está bien, no digo físicamente, sino en el estado de forma, pues jugará otro, pero desde luego que Acey también tiene,
tiene algo que a mí me vale y me gusta. Y es ese juego dinámico de campo abierto, jugar de cara, porque tiene un muy buen primer paso, más rápido de lo que la gente se pensaba. Y bueno, y lo ha hecho, lo ha hecho. Johan Cody, ¿qué posición queda? Bueno, pues otro interior más, evidentemente. Pero son muchos, ¿eh? Sí, evidentemente ahora tiene un duro camino por delante y tiene difícil, como todos, entrar. Y el que mejor esté, solo puedo salir beneficiado de esto. El que mejor esté estará. Y saldrá a jugar, no tengas ninguna duda. Una plantilla de 11 jugadores, no la recuerdo yo tampoco, ¿eh? Bueno, la de Alberto Cano, ¿no? Que era el jugador número 11. Correcto, ahí sí. Sí, pero Cano era recién salido. Qué buen chaval, Alberto. Sí. Pero bueno, de 11, digamos, profesionales contrastados, sí, ¿verdad? Sí, sí. Es raro esto, es raro. Bueno, eso quiere decir que el club está muy preocupado, sí, sí, y el esfuerzo que está haciendo. Sí, sí, ¿no? Y eso es claro. Me congratulo de ellos, ¿no? Bueno, pues son muchos jugadores interiores los que tiene el Cáceres Patrimonio de la Humanidad. Uno de ellos no va a ser Valderice Joaquín. Felipe Criado. Hemos caído con todo el equipo. Tenemos que decir que no solo fue cosa mía presentar su nombre aquí, ¿eh? Aquí todo el mundo pensaba, bueno, sí, ese Pero te dejamos el marrón. Está, claro, pero ahora todo es muy bonito. No, fuiste tú quien lo dijo. Fuiste tú. Alegaciones, Felipe aquí Criado. Todo el mundo pensaba que, bueno, está hecho ya con ese. ¿Quién es ese? Pues mira, y al final resulta que ni era ese ni era nada. Pero en fin, oye, estas cosas pasan y es muy divertido, francamente, soltar estos nombres por aquí porque realmente... Además, recuerdo perfectamente lo que dije, que sin temor a equivocarme... ¿Por qué? Porque me daba igual a equivocarme, no por otra cosa. Y bueno, así que efectivamente, pues no voy a decir ahora, no voy a hundirme aquí como podría ser, ¿no? No, no. Este no era mi opción, ¿no? Este no... No estaba en el radar, ¿no? No tengo ni ningún mail siquiera. Vaya trola nos colaron, Felipe Criado. Bueno, con todos estos movimientos vamos a lanzar la encuesta de la semana en Twitter. Lo que queremos preguntaros es si os convencen los movimientos que está realizando el Cáceres Patrimonio de la Humanidad o que ha realizado durante este mes de febrero para acabar la temporada. Por supuesto, como siempre, sí o no. No nos esmeramos mucho, son desde dos luego posibles respuestas en el Twitter, @quinto/cuarto, ahí donde hemos hecho ese magnífico vídeo, ahí lo podéis encontrar, y si queréis dejar alguna respuesta adicional, justificáis ahí vuestra respuesta, ese sí o ese no, pues nos lo dejáis y lo leemos la próxima semana. Bueno, cada día, ¿os convence? Cada día te curras menos las encuestas, ¿eh? La verdad que sí, antes ponía cuatro respuestas y ahora son todas de sí o no. Es que una semana va a ser... di lo que quieras. Claro. Y voy a poner sí o no. Podías poner una respuesta que fuera parcialmente o un poco. No lo sé. Uno sí, uno no. Claro, venga. Más o menos. Voy a decir que a Roberto le convence. ¿Vale? Le convence los movimientos que ha realizado el equipo. ¿Os convence a vosotros? Sí, sí, a mí sí. A mí sí. En este caso sí, porque creo que uno de ellos, como es Tris, es un jugador contrastado y que lo hizo muy bien en las dos temporadas que estuvo por aquí. Y por lo que ha explicado Roberto, el tema de Bakary es un jugador que necesita mucho esas características del equipo. Voy a reformular pero la pregunta es que si os convence, ¿eh? Pero ¿os convence como para que el equipo se pueda salvar? Bueno, está todavía por ver, ¿no? Habrá que ver la adaptación de los dos y cómo encaja. Hombre, pero por nombres, lo que entra, lo que sale... A priori, sí. A mí, a priori, sí. Sí, parece que sí. Pero a priori, ¿eh? Vamos a ver también qué ocurre ahora. Pero el Descon si no lo vas a bajar. Sin temor a equivocarte. El Descon es resultadista, ¿eh? Y por tanto, mientras estemos ahí, seguirá en uno. Pero bueno, yo creo que a corto plazo, a lo mejor 3-4 partidos, podemos empezar a ver algunas cosas ya positivas. Y bueno, empezando por el primero, que es el de Huesca, que ese está marcado también en rojo. Ese partido tenemos que sacarlo. Yo aquí, Roberto, aquí nos debatimos un poco entre lo que creemos y lo que queremos. De verdad te lo digo. Hay veces que ya no sé si decimos lo que creemos realmente o lo que queremos. Ya no sé si se habla con la cabeza. No, una es con la cabeza y la otra es con el corazón. A ver, muchas veces quieres que salgan las cosas de una manera y otras dices, creo que van a salir de otra. Yo ahora mismo, a mí me ha ilusionado, sobre todo el fichaje de Dantric, lo reconozco. Claro, sí. Me ha ilusionado el fichaje. Pero es cierto que ya no sé cómo va a salir la cosa, porque yo tengo ilusión en ver al mejor Nico Rakosevic, en ver al mejor Luis Parejo, en ver al mejor Guillermo Corrales. Y no los he visto esta temporada. No quiero personalizar en ellos, pero no los he visto ni a ellos. Ninguno está haciendo sus mejores números y eso me preocupa. No, es que la situación invita a todo esto de lo que habláis, ¿no? Todos estamos preocupados y no ocultamos esa preocupación. Y yo creo que la presión tampoco hay que ocultarla, la tenemos y hay que saber convivir con ella.
Pero sí que es verdad que todos estamos deseando que estos jugadores saquen su mejor versión, porque os puedo asegurar que quieren al club como el mayor de los aficionados. De acuerdo que son trabajadores y empleados, pero os aseguro que quieren al club como el último de los aficionados que va al multiuso. Y ellos son los primeros que quieren que este equipo se salve, por encima de sus carreras deportivas. No tengáis ninguna duda de ello. Muy bien, pues para adelante. Vamos con este equipo hasta el final, claro que sí. Brevemente, la Copa Princesa que se celebró este fin de semana. Ya sabéis que no hubo partido del Cáceres Patrimonio de la Humanidad. Ahí tenemos esas imágenes, 80-70 ganó el Real Betis. Boni, acertaste tú el resultado, ¿no? Me parece. Le pusiste tú más 10 al Betis. Yo creo que al Betis le pusimos todos, ¿no? Sí, sí. ¿Le puso a alguien? Yo, no. ¿Juanma le puso a Bilbao? No, no. Le puso a... ¿Sí? Vamos, no. Bueno, Juanma, tío, le pusiste a Bilbao. No, un jodido tarado. Buen partido, ¿eh? Este Betis-Bilbao. Bonito de ver. Estos son dos equipos ACB. Sí, no, la verdad es que... Son dos equipos de prestado aquí. La verdad es que son equipos que identifican mucho la Lejor. Para eso con Stargate, ¿no? Joder, madre mía, todo lo que hay. El MVP fue Tomás Brople, que se hinchó a meter, creo que metió 20 puntos, ¿no? Ahí está Brople, sí, señor. Bueno, alguno le conoció aquí en pretemporada, Brople. Sí. Y ahí otra vez. Los auténticos MVP son Arnau Moreno y Javi Carrasco y Daniel Rodríguez. Eso sí que son los auténticos MVP del Betis. Vaya cracks. 0 minutos de Sandy Marcius. Sí, nada, es una pena que un jugador de ese nivel pues no pueda participar, pero claro, 18 seguidas, ¿no? Entonces, más la copa, ¿no? Nada que añadir. Ya está, no hay más que decir. Lo que crean conveniente y... Ahí y bien lo están haciendo, desde luego. Ahí estamos viendo... Está perdiendo la temporada, ¿eh? Porque es que está jugando medias de 8 minutos y partidos en blanco como este, totalmente, no sé. Es una lástima que un jugador de estas características... esté perdiendo este año. Bueno, enhorabuena al Betis por su magnífico doblete, esta Copa Princesa y esta Liga Leboro que se va a llevar dentro de bien poquito. ¿Tenemos la clasificación, Boni? ¿Ponemos la clasificación? Venga, pon la clasificación, pon la clasificación. Ha variado poco con respecto a la última semana, amigos. Concretamente nada. Vamos a verlo, ahí está. Mira, tenemos al Betis como líder. 19 victorias y 2 derrotas. El segundo es Bilbao con 14. Es decir, 5 partidos por delante. Con 13 están Granada, Melilla, Ourense, Oviedo y Huesca. Con 12 Palencia y Valladolid cerrando puestos de playoff. Con 11 vienen Lleida y Palma. Con 8 están Coruña y Canoe. Con 7 Castellón. Con 6 está el Cáceres fuera del descenso. Pero también con 6 están en descenso Barça y Alaverri. Con 3 victorias cierra la tabla una semana más el Prat. Bueno, rápidamente, vamos a ver la próxima jornada. Venga, la número 22. Ahí nos la pone Boni y nosotros, como siempre, hacemos aquí nuestra pequeña quiniela. Este año ya, para ahorrar tiempo, ya no hacemos la quiniela uno a uno, partido a partido, ¿sabes? Como diría el Cholo. Aquí lo que hacemos ya es seleccionar los mejores encuentros, lo selecciono yo concretamente. Por ejemplo, Melilla-Oviedo. A mí ese me gusta, Melilla-Oviedo. Hemos puesto Felipe, Juanma, Gonzalo y un servidor hemos puesto que gana Melilla, Boni y K. K. de punto es... No le podemos decir, es que no podemos hablar de él. No podemos hablar de él. Por contrato, por temas de contrato, no podemos hablar de él. Dice que va a ganar Oviedo. ¿Cómo es esto? Pony, ¿por qué? ¿Oviedo por qué? ¿Confías en Yastas y Arteaga y compañía? Lamentable. ¿Va a ganar Melilla? ¿Va a ganar Melilla o qué? Oviedo es un gran equipo, Joder, ¿le vas a poner un 2? Oviedo a mí es un equipo que me gusta especialmente. Pues si en Melilla no hay manera de... Bueno, sí, el Barça sabe la manera de calentó bien. Hay que reconocer... ¿Y quién fue? ¿Canone también? ¿O Araverri? Hace poco. Araverri. Araverri también. Hay que reconocer que deberíamos tener información del viaje. ¿Sí? ¿Cómo se va a tramitar el viaje? ¿Ah, sí? ¿Por qué? La logística del viaje a Melilla es importante. Complicada, ¿no? Sí. De ir a Málaga, ¿no? Hay que... O a Madrid. Desde Oviedo está bueno, también chula. Depende cómo sea, depende de las noches que hagan. Que vayan en barco. Vuelo Santander, Melilla y punto. Bilbao, Coruña, otro gran partido. Ese también, ahí con el estreno de Víctor Serrano, a las órdenes de Gustavo Aranzana. Bien, hemos puesto todos un 1 para Bilbao. Nada que objetar, ¿no? Yo creo que, hombre, Coruña es un equipo que... Fue arrancando un poquito desde la zona de abajo, luego parece que se estancó y creo que ante Bilbao, que es un claro favorito a acompañar a Betis hacia la Liga Andesa de nuevo, yo creo que no hay duda de que ganará Bilbao, pero bueno. Más dudas veo en este. Palma-Betis.
¿Cómo dice Felipe? Palma Betis. Literalmente. Felipe dice que va a palmar el Betis. Juanma también. Pero yo me he tenido que equivocar o algo. O te han manipulado como creo que me han hecho a mí. Vamos, disculpa. Me habré equivocado vía WhatsApp. No pasa nada, no te rajes ahora. No, has dicho que palma Betis y punto. No. Perfecto. Pues yo también digo que va a palmar el Betis. Yo no. El resto dicen que va a ganar, o sea, tres que dicen que va a ganar el Betis, tres que dicen que va a ganar el Palma. Tú apuestas sobre seguro, que sí. Te apuesto por Dani Rodríguez. Hay que pensar que siempre se produce esta inflexión, ¿no? Después de la Copa, cuando un equipo la gana, y sobre todo el Betis con esta diferencia. No, hombre, el Betis... A ver, yo tengo relación con el preparador físico, evidentemente, Arnau Moreno, y me cuenta mucho de la dinámica y me cuenta mucho del feeling que tienen ahora y creo que es un equipo que no va a bajar los brazos en ningún momento. Creo que es probable que pierda, evidentemente. Pero creo que es un equipo que tiene las ideas muy claras, que es un club que tiene las ideas muy claras y para ellos cualquier partido perdido es una derrota importante. El inicio fue complicado, ¿verdad? Sí. Al final las emociones también, por muy profesionales y muy veteranos que sean, el San Pablo lleno que no lo han tenido en toda la temporada, eso también afecta, pero bueno, poco a poco. Sí, y que Brown empezó estelar, ¿no? Un gran acierto de parte de Mumbrú. Poderle de dos, desde luego, desde los primeros partidos. Uno de los grandes partidos es el que se nos ha quedado el cuarto, que es el que va a enfrentar al Cáceres Patrimonio de la Humanidad contra Levité Huesca. Encuentro que se va a disputar el próximo viernes 15 de febrero a partir de las 9 de la noche en el pabellón multiusos. Huesca, una de las grandes revelaciones, como diría en palabras de Javier Ortiz, y no me gusta parafrasearle porque habla regular, es el sueño húmedo de Cáceres. Literalmente dice. Con poco dinero, ahí está, ahí arriba. ¿Eh? Bueno, yo sobre el debate de presupuestos y esto podemos abrir aquí. Daría para mucho. Algunos se sorprendería mucho. Yo voy a decir una cosa. No quiero yo simplemente proteger a mi equipo ni defender a mi club y tal, pero me gustaría que hicieses un pequeño análisis de dónde vienen los jugadores que tiene Huesca. Y entonces a lo mejor. Eso del sueño húmedo de Javi igual variaba un poco. Tiene algunos jugadores importantes, ¿verdad? Contrastados. Y a Tyler House, ¿no? Que es la gran estrella, está jugando en la CB. Pero bueno, luego tiene otros que, por lo menos cuando vimos los rosters al principio de temporada, me sorprendieron, ¿no? Austikalnis. ¿Perdón? Austikalnis. Disculpa, no. Bueno, Rano Nurger, por ejemplo, con el que antes estuvimos hablando. Estoy en Gurovsky también. Sí, bueno. 13 puntos. Jugadores que realmente. Muy buen jugador. Muy, muy buen jugador. ¿Pero quién decía eso a principio de temporada? Bueno, eso también es obvio, ¿no? Pero yo de decir que son jugadores que vienen de equipos. A ver, que para los profesionales sabemos de dónde vienen, ¿no? Pero yo a mí me gusta mucho hablar de cuando hablo de la NBA, que no puedo ver mucho, me gusta decir qué equipos me gusta ver. Y decir que Huesca es uno de los equipos que gusta ver. Sí, es verdad. Tiene un chico muy joven que es Dani García, que lo está haciendo muy bien. Muy sobrio. Fue MVP. Ha llegado a ser MVP. Fue MVP, ¿no? Un chico muy regular. Muy sobrio. Muy del triple 5, triple 6, ese que le gusta a Felipe. Y de hecho, la primera jornada, recuerdo, hizo... Un auténtico jornadón, ¿eh? Aquella... Y luego ha sido MVP, como dices, sí. Uh-huh. Y luego, por ejemplo, Agustí Sanz explotando, por fin, ¿no? O sea, eterna promesa, ¿no? Esta generación del 95, no parece que encontraba mucho su sitio. El problema de este tipo de jugadores es que creo que se habla demasiado pronto de ellos. Y luego Agustí Sanz es un grandísimo jugador. Creo que es un perfil de jugador que todos los entrenadores nos gustaría tener. Y ha encontrado un sitio donde ha sabido ponerle, donde él realmente es productivo. E incluso ha mejorado bastante su porcentaje de tiro exterior. Fijaos una diferencia con Huesca, brevemente, que se me ha ocurrido ahora. Yo creo que alguno diría, si el Cáceres llega a fichar a Tyler Hoss, alguno diría, buah, pero es que este en ACB fracasó. Bueno, pues como todo. Pero Huesca ha tenido la suerte de que pues, dos fichajes como Nurger o como Harwich. Sí, le salen bien. Que son rookies. Pero aquí vemos. Rookies, aquí vemos salen bien. Con envidia cómo Huesca ficha a un jugador que viene de ACB. Y si lo hubiera fichado el Cáceres, probablemente se hubiera dicho, joder, pero este tío sí viene de ACB, pero es que mira los números que ha hecho. Era un riesgo de fichar a Tyler House porque llevaba una o dos temporadas a un nivel muy bajo. Creo que en Alemania, una de ellas, y otra no sé si había sido en.
por ahí en Rumanía o un sitio de esos. Se veía como una operación arriesgada. El jugador tiene una gran calidad, desde luego. Bueno, de hecho, creo que es el máximo anotador. Están 14, casi 15 puntos casi de partido. 15 puntos por partido, sí. Pero, claro, todo esto se ve luego a posteriori. Es muy fácil ver esto con este ventajismo, ¿no? Bueno, todos hemos apostado por victoria local. Estaría bueno. Ha dicho Gonzalo que de uno y cada punto, no me acuerdo lo que dijo, sí, se lo tenía. 18, 19. Sí, 18. De verdad que me lo dijo, le voy a poner 18. Sí, de verdad que lo dijo, pero bueno, le vamos a poner 18. ¿O le pongo 20? No, 18. 18. Venga. El 20 para Felipe. Felipe Criado. No, me voy a conformar con una cosa intermedia, 11 arriba. Más 11, bien, te veo bien. Me ves realista. Correcto. Juanma. Más 7. Más 7. Boni. Más 6. Más 6. Gonzalo ha dicho más 1. Sí, qué sinvergüenza, está, ¿eh? Está la mitad. No, voy a decir, yo soy bastante más optimista, yo voy a decir que más 4. Y para adelante. Nos vale el más 1, ¿a que sí? Afirmo todas. Joder. Pero vamos, con sangre. Me gustaría que la gente se divirtiese mucho, pero ahora lo que necesitamos es ganar. Pues es que no hay más. Hay vamos ganar. A ganar, ¿verdad, Roberto? Claro, sin ninguna duda. Vamos a ganar. Por lo civil o por lo criminal. Y además, uno de vosotros se va a llevar dos entradas y va a ir a ver esa victoria, ojalá que sí, del Cáceres contra Huesca. Porque Felipe Criado tiró un reto la semana pasada y tenemos algunos acertantes. Así que, por favor, procede a... Bueno, el reto, la verdad es que no me acuerdo muy bien, pero bien, creo que... así me gusta. Así me gusta, ¿verdad? Creo que era algo así como que nos dijeran los tres mejores reboteadores históricos del Cáceres, ¿verdad? Los tres máximos reboteadores, sí. Vale. Bien. Bien. Y decías... ¡Ojo! Y dije, ojo, y luego explicaré por qué. El primero en rebotes es Luis Parejo, sí. Que ha superado al segundo, que ahora es José Ángel Antelo. Y el tercero y el cuarto, porque están empatados, por tanto, valían ambas respuestas, son Lucio Angulo y Rolando Yastas. Uh-huh. Es decir, que esa combinación de esos cuatro nos valdría. Dar uno dar. O dar el otro, ¿no? El tercer puesto. El tercer puesto daría siempre, cualquier... Claro, siempre que estén parejo y Antelo. Efectivamente. No pedíamos el orden, pero si alguien ha puesto el orden, pues mira, estupendo. Bueno. ¿Y hay cuántos acertantes? Siete. ¿Siete? Vaya, siete claro. Acertantes. Es que pones las preguntas muy complicadas, de verdad te lo digo. Siete. Están todos aquí en el bombo, Sí, aquí. Si o sea, las pone más fácil, ¿no? Vamos allá, venga. Vamos a darle caña. Maravilloso sonido del bingo. Qué lamentable. Venga, vamos a darle la vuelta a esto. No puedo olvidar este sonido. Es una situación familiar de verano. Sí, sí, sí. Suena realmente a cacajo. Suena realmente a cacajo. Pero hay lo han pedido, ¿eh? Los del fútbol Mangurrio lo han pedido. Los de fútbol Mangurrio quieren aquí Pablo Talavera manosear aquí todo esto. De distribución. Qué barbaridad. Como se lo cargue, exigiremos una responsabilidad. Ponnos ahí, Boni. Ponnos ahí. ¿Cómo se ve eso? A ver si sale ya ahí. Ahí está, mira, ahí lo tenemos. ¿El 4? El número 4, míralo, ahí lo tenemos. Bueno, qué bien, mira cómo juego ahí con... El número 4, arroba CCNISMA. Sigma. Ese mismo. Bien. Dos entradas para ti para ver ese Cáceres-Huesca. Partidazo, ¿eh? Sí, señor. Partidazo el que se nos viene en ese Cáceres-Huesca, del que estaremos muy, muy pendientes aquí. Roberto, ¿quieres mandar algún saludo? Ya que es la primera vez que vienes. ¿Quieres mandar algún saludo o qué? Tendré que mandar la dirección a mi madre para que lo vea desde Plasencia. Hombre, digo yo, ¿no? Que menos. ¿No? Esto siempre sí. Hay que verlo, ¿eh? Nada. El saludo es que el viernes vaya todo el mundo al multiuso, que el viernes volvamos a disfrutar de una gran noche para los aficionados y que realmente nos ayuden, porque la verdad es que la afición de Cáceres es importantísima y esperemos que lo celebremos y lo disfrutemos todos. Muchísimas gracias, Roberto, ¿eh? Muchas gracias a vosotros. Espero que vuelvas. Encantado. Me salva contigo una cosa. Que te dije que quería que vinieras antes de que fueras primer entrenador. Es cierto. Correcto. Por eso tengo la conciencia relativamente tranquila. Y digo relativamente porque llevamos casi 6 temporadas y él lleva siendo el entrenador ayudante también todo ese tiempo y no ha venido ninguna vez y ha sido por mi culpa. Lo asumo, ¿eh? Lamentable. Lo asumo. Estás perdonado. Gracias, Roberto. Felipe. Bueno, un placer, como siempre, estar aquí y esperemos que a partir del viernes veamos pues un punto de inflexión y un cambio en la dinámica y que el objetivo de la permanencia pues se pueda conseguir lo antes posible. Y dicho esto, adiós, hasta otro rato. Pastor, Felipe Criado, que vaya bien. No os vayáis, vamos con unos consejos publicitarios y enseguida sigue por aquí Juanma Barragán, un servidor, para hablar de la victoria del Nissan Alcáceres el pasado fin de semana ante Manfilter. Hasta ahora. We'll be right back.
Regálatelas. Regálaselas. Nueva colección Perfect Vision. Regálatelas. Regálaselas. Tenemos para ti las últimas tendencias y modelos. Todo al precio mínimo garantizado. Regálatelas. Regálaselas. Enamórate con Perfect Vision. Tú sabes quiénes somos. Tú ya nos conoces. Trabajamos cada día para ofrecerte la mejor calidad al mejor precio. Estamos abiertos desde las 7 de la mañana, ofreciéndote unos riquísimos desayunos. Y continuamos durante todo el día con una amplia carta donde encontrarás más de 400 referencias, 199 de ellas apta para celíacos. Ven a disfrutar con nosotros al Montaíto. Estamos muy cerca de ti. Somos cafetería, restaurante y self-service. Todo junto para ofrecerte una amplia variedad de servicios. Disponemos de un variado menú diario por 7,50 euros. Somos El Montaíto y estamos en Ronda de San Francisco frente al Hospital San Pedro de Alcántara. Ven a ver tus partidos en directo y a disfrutar de nuestras promociones. Apuestas deportivas Quirolbet. Porque mucho nos diferencia, ven a conocernos. Calle Picos de Europa 1, Residencial El Vivero, Cáceres. Pica Pica, tu tienda 24 horas, en la calle San Pedro, en el centro de Cáceres. Tenemos comida caliente en 30 segundos, refrescos, snacks, bebidas energéticas, bollería, café e infusiones, artículos de parafarmacia y eróticos, complementos para el fumador. Tenemos abierto las 24 horas los 365 días del año. Pica Pica, primeras marcas a precios económicos. Clínica Veterinaria Sotobosque. Somos profesionales veterinarios. Tenemos especial dedicación a la oftalmología. Nuestra clínica cuenta con equipo de diagnóstico por imagen y laboratorio. Disponemos de un quirófano totalmente equipado para intervenciones quirúrgicas, urgencias telefónicas 24 horas y hospitalización. Tu mascota en buenas manos en Clínica Veterinaria Sotobosque. Calle Cueva de Santa Ana número 5, Urbanización Casa Plata, junto al SEPEI. Informática Speed PC. Venta de ordenadores, tablets, consolas y todo lo relacionado con la informática. En nuestra tienda encontrarás todo tipo de componentes y consumibles. Tenemos a tu disposición una amplia gama de productos de segunda mano. Reparación de dispositivos en nuestro servicio técnico propio. Informática Speed PC. Estamos en Profesor Hernández Pacheco número 6, Cáceres. Os invito a este centro de formación porque los contenidos están totalmente adaptados para una formación completa. Porque la imagen es lo importante. La atención es personalizada. Yo recomendaría venir a estudiar a este centro porque tenemos contacto directo con el mundo laboral. Aquí nacen los mejores profesionales. José Miguel Gil Burdallo, osteópata y fisioterapeuta. Tratamiento sintomático de lesiones corporales. Osteopatía estructural, osteopatía visceral, osteopatía craneal, sistema musculoesquelético. Consulta en Avenida de España 15, noveno izquierda, edificio Coliseum. Pide transparencia. Pide igualdad.
Pide compromiso. Pide información. Pide dignidad. Pide oportunidades. Descubre una manera de ponerte en forma y disfrutar del noble arte del boxeo. Escuela de Boxeo Olímpico Alex Betancourt. Tenemos para ti el nivel que necesitas: iniciación, infantil, aficionado, tonificación y sparring libre. Escuela de Boxeo Alex Betancourt. Estamos en Hernán Cortés 36, frente al Parque del Príncipe. En pleno corazón del Parque Tajo Internacional se encuentra la Casa Rural de Cedillo. Una casa con encanto que te llenará de sensaciones especiales y en la que obtendrás un trato familiar. Visítanos, estamos en Cedillo, en medio de los ríos Tajo y Sever, en pleno Parque Tajo Internacional, junto a la raya con Portugal. Llámanos al teléfono 680-323-543 o al 927-590108. ¿Qué tal? Muy buenas de nuevo. Aquí estamos ahora para hablar en clave de baloncesto femenino, para hablar de la victoria del Nissan Alcáceres Extremadura, la segunda consecutiva, en este caso, ante Manfilter. Por aquí sigue Juanma Barra. Muy buenas de nuevo, Juanma. Muy buenas, Manu. ¿Qué tal? Más tranquilito ahora. Sí, hombre. Hemos tenido aquí un buen rato, ¿eh? Hemos tenido un buen ratito aquí a Roberto dándonos, bueno, pues muchas pinceladas, ¿no?, a todo lo que va a ser el Cáceres a partir de ahora. Pero vamos ahora con el femenino, que nos ha dejado una buena sensación este fin de semana. Una victoria por 67 a 63 en su encuentro ante Manfilter Casablanca. Una victoria que era necesaria por lo civil o por lo criminal, había que ganar. No fue el mejor partido, ahí estamos viendo esas imágenes, ese resumen. No fue el mejor partido del Nissan Alcáceres. No, para nada. Pero sí, en los minutos iniciales, bueno, aunque hubo un parcial de Manfilter que se puso 2-8 arriba, ahí sí que reaccionó el equipo. Sí, muy bien. Creo que es un parcial de pues, 14-0 o algo así. Y bueno, a partir de ahí un partido bastante parejo. El Nissan Alcáceres llega a estar 12 arriba, 53-41, avanzado el tercer cuarto. Pero de nuevo Manfilter remando muy bien, sobre todo con una Quinton Stauder que hace muchísimo daño en la pintura, a pesar de jugar, pues no mucho, porque juega 14 minutos. Y de verle todavía, de verse que ella no está en su plenitud física. 12 puntos, 8 rebotes, 5 de ellos ofensivos, 24 de valoración. Sí, señor. O sea, bueno, hubo, luego hablaremos un problema con las estadísticas. Sí. Las estadísticas le daban bastante menos puntos y rebotes de lo que hizo. Fíjate, 24 de valoración. Una auténtica salvajada. Pero bueno, un partido que al final había que sacarlo pues sí o sí, por lo que suponía seguir consiguiendo victorias y por lo que pudiera pasar en otros partidos, que al final no ha sido así. Pero bueno, importante, ¿no? Importante victoria ante un rival que a priori no debería ser directo para las aspiraciones del club. Bueno, era el rival que estaba más cerca del Nissan Alcáceres. En ese momento sí. Había que ganar. Ahí estamos viendo. Fíjate, otro rebote. Llegando ese además. Recuerdo porque, bueno, estuve narrando el partido con el gran Luismi. Y muy bien, además. ¿Vale? Y ese rebote, además, lo destaqué porque es un rebote de un triple, que creo que es de Tania Pérez, que va fatal tirado. Y Quinton Stauder, que está por ahí, le gana a Paula Ginzo. Bueno, le come, que solemos decir, la merienda, ¿no? Y para adentro. Ahí vemos también a Fabián Téllez, dando las instrucciones que crea el entrenador Fabián Téllez, ¿eh? Sí. Cómo está sacando rendimiento a un renovadísimo Manfilter, y ahí metiéndole también en la pelea por los playoffs, de la que ahora se aleja un poquito, cierto es. Pero mira, ahí vemos ese 66-61, Fabián Téllez dando instrucciones en el tiempo muerto. Quedaba minuto 20, la cosa más o menos se veía relativamente bien, pero es que hasta el final le tocó sufrir al Nissan Alcáceres. Sí. Falla un tiro libre Pau Ferrari y con el segundo ya se pone el equipo los 4 puntos arriba, que ya le daba la victoria, ¿no? Y victoria para el Nissan Alcáceres Extremadura, victoria que le viene de maravilla. Luego veremos en la clasificación cómo queda, pero antes 25 de valoración para Paula Ferrari, 24 para Gabi Ocete.
las mejores del equipo de Ángel Fernández. Sí, sin ninguna duda, 27 puntos para la Ferrari, 8 rebotes, 3 asistencias, un partido muy completo, además con una serie de lanzamientos, sobre todo desde la línea de 3, sensacional. Y Gabi Ocete, pues fíjate, 11 asistencias, ¿no? 6 rebotes y 12 puntos. Fue un partido completísimo, quizás, junto a Paolo Ferrari, las más destacadas, jugando casi 36 minutos Gabi Ocete. Bueno, muchos minutos. Sí, son bastantes minutos, efectivamente. Esta vez, bueno, mire, Forasté juega también más que Aquila Meis. Sí, pero es que Aquila Meis tuvo muchos problemas con faltas. O sea, sí, de las 5 faltas. Se complica ella sola, ¿eh? De las 5 faltas que, bueno, con las que la expulsan, obviamente, con las que la eliminan del partido, 3 de ellas son en ataque. Además, las 3 primeras son en ataque, en bloqueos. La cuarta es una falta tontísima tras un rebote que mete la mano ahí sin venir a cuento. Se pega como casi todo el final del tercer cuarto y parte del último cuarto en el banquillo, sale y enseguida hace la quinta. O sea, y claro, Miriam Forasté se acaba de sentar y casi nada había pasado, ni 10 segundos, y tiene que volver al campo y se le veía fatigada. Quinn Ostaude estuvo haciendo muchísimo daño ahí. ¿Qué dices que pasó con las estadísticas? Bueno, pues hubo un problema porque intentábamos revisar, tanto Luismi como yo, durante el partido, baloncesto en vivo, y se quedó en el 2-8 de parcial, de inicial. Entonces, a pesar de que luego nos pasaron las estadísticas en el descanso, al final, como sabes, siempre miro las estadísticas para hacer la sección y tal, y no encontraba las estadísticas por ningún lado, me puse en contacto con la jefa de prensa del Nissan Alcáceres, y me comentaba que había habido un problema con la mesa y que tenían que volver a revisar el partido para sacarlas. Revisar no, a visualizar. Entonces, a verlo directamente. Bueno, al día siguiente salen las estadísticas y resulta que las estadísticas que saca, digamos, el club, la hoja, digamos, sí, de estadísticas, no coincide con lo que hay colgado en la página de la Liga Día. Por lo tanto, por lo que yo iba apuntando, junto con Luismi, a mí me cuadraban las de la mesa. Pero claro, yo siempre para hacer las estadísticas tomo las oficiales de la FED. Claro. Dije, bueno, me dijo la jefa de prensa que estaban todavía un poquito revisando y al final efectivamente coincidieron. Porque, por ejemplo, a Paola Ferrari la dejaban creo que eran en 24 o 25 puntos, le daban 4 triples a Ronica cuando realmente solo había hecho 3. O sea, le habían quitado un triple a Paola y se lo habían dado a Ronica. A Quinn Ostaude, que tiene 12 puntos, 8 rebotes, creo que le daban algo así como 7 puntos, 9 rebotes. O sea, era todo bastante descompensado. Uh-huh. Al final, bueno, se ha solucionado y, bueno, para bien de nuestra sección también. Muy bien, sí señor. ¿Guerrera de la jornada? Paola Ferrari. Paola Ferrari. Paola Ferrari, sí, sí. Paola Ferrari, además, que ha sumado puntos junto a Gabi Ocete. Sigue de ir a Aquila Meis, pero ojo, ¿eh? Ojo, porque otro partido así de Aquila Meis y otro partido así de Paola Ferrari. Puede y tenemos, poco, nueva, tenemos nueva líder, ¿eh? Bueno, pues Paola Ferrari, la guerrera de la jornada. Aquila Meis continúa como líder. Vamos a ver esos datos que vienen cargaditos. Vamos con barra libre. ¿Qué música tan rara, de verdad? Sí. No me acaba de convencer en esta música. Pues es que no sabes seguro ni de qué es. No tengo ni la más remota idea. Me parece lamentable. Bueno, en fin. Bueno, los datos hoy de barra libre se van a basar en 3 jugadoras. Las 3 mejores jugadoras del último partido, que fueron Gabi Ocete, Paola Ferrari y Paula Ginzo. Vamos a empezar con Gabi Ocete, si te parece bien. Perfecto. Gabi Ocete, 11 asistencias. Igualó el récord de asistencias de una jugadora en un partido que precisamente tenía ella el día de San Adrián. Y hasta que ella quiera. O sea, 11. Ojo, ¿eh? De acuerdo. Suma ya 110 asistencias. O sea, ya ha superado las 100 asistencias, cosa que solo han hecho 4 jugadoras en la historia del club. De acuerdo, que han sido Carla Nacimiento, Vero Sánchez, Julie Foster y Gabi Ocete. Ojo, porque está a 39 asistencias de Julie Foster, ¿eh? A mí esto me parecía muy lejano cuando Gabi Ocete iba por ahí por las 50, 60 asistencias, pero es que está a 39 asistencias de Julie, ¿eh? Y quedan... ¿Cuántos partidos quedan? 19. Quedan 7 partidos mínimo. A poco que, bueno, va a estar 39 asistencias. Más uno de copa. En 39 asistencias, estamos hablando de 5 o 6 asistencias de media. Gabi Ocete está promediando 5 asistencias por partido, ¿eh? Pues lo puede llegar. Puede llegar perfectamente a quedar entre las 3 primeras esta temporada. Uh-huh. Además, segundo doble-doble de Gabi Ocete. La única jugadora que ha hecho doble-doble 2 veces con asistencias. Paola Ferrari lo consiguió con una vez, antes en Adrià. Gabi Ocete ya lleva 2. Vamos con Paula Ginzo. 150 rebotes. No está mal. Ojo, solo 13 jugadoras han cogido 150 rebotes en la historia del club. Y ha superado a Esther Montenegro, que cogió 149. O sea, ojo con Paula Ginzo, porque además ha sumado su quinto doble-doble. Esta vez 10 puntos, 12 rebotes. Ojo, igualó a, en dobles-dobles, ¿eh?, a Dubravka Dasic,
a Leia Donge y a Minata Keita, de la cual vamos a hablar luego. Uh-huh. Ojo, Minata Keita hizo 5 dobles dobles, creo que fueron en 9 o 10 partidos. No está mal, no está mal. No está nada mal, ¿de acuerdo? Y Leia Donge, por ahí andaría, sí, ya hemos hablado. ¿De acuerdo? Bueno, top 6 ya en la categoría de dobles dobles, Pablo Aginzón en el club. Muy difícil que nadie llegue nunca a los, estos son 20 y pico, 30 y pico que tiene Juli Foster, ¿eh? Una auténtica barbaridad. No parece fácil, ¿no? Vamos ahora ya con lo que hoy he denominado en Twitter, que lo habréis visto por ahí, el especial Paola Ferrari, porque, bueno, tiene varias cosas que ver. La primera, 27 puntos. Ha superado a Sheila Cooper en la escala de máximas anotadoras del Nissan Alcáceres. 304 tenía Sheila Cooper. Ya tiene 320, creo que son 329, sí, Paola Ferrari. Le quedan 3 para igualar a Ndidia Wole-Madu. No sé si te sonará. Sí, de la primera temporada, si no me equivoco, del Nissan Alcáceres. La ala pivot. La ala pivot. Y ser ya la décima máxima anotadora del club. Ojo, va como un rayo Paola Ferrari. ¿Qué más? Bueno, 87 asistencias ya, que no se dice pronto. Está también rondando las 5 asistencias Paola Ferrari. Ha superado a Elena Corrales, que tenía 86, y ya es la quinta máxima asistente del club. Muy bien. Detrás de Gaby Ocete. O sea que van las dos como un tiro también. ¿Qué más? Bueno, anotó 6 triples. Y lleva ya 56 triples anotados. Ha superado a Jara Salgado, que anotó 54. Y ya es top 4 histórica. ¿Qué tres jugadoras crees tú que están por delante en triples de Paola Ferrari? Vero Sánchez. Sí, señor. Carla Nascimento. Sí, señor. Y... La tiene a 6 a la tercera, ¿eh? La tiene a 6. Ojo, o sea, con 62 en este caso sería. O no, 6-62. Tamara Taylor. Tamara Taylor. Tamara Taylor, una temporada. Sí, pero una temporada era... completa con fase de ascenso, ¿eh? Sí, correcto. Paola Ferrari está a 6 de igualar eso en 19 partidos. Y en una categoría superior. Y en una categoría superior, ¿eh? Tamara Taylor lo hizo en Liga Femenina 2. Ojo con eso. Además, hizo una serie de 6 de 10. Pues con esos 10 triples que lanzó ante Manfilter, alcanzó los 153 triples intentados, superando a Pamela Rosanio, que intentó 152. Y ya es la cuarta jugadora que más triples ha lanzado. ¿Quién tiene las tres de la...? Pamela también era de gatillo fácil. También lanzó mucho, ¿verdad? Sí. Y bueno, por último, fíjate. Paola Ferrari, 6 triples. ¿Tú crees que es récord? ¿En un partido? Sí. No. Iguala un récord. Iguala. Iguala un récord. Lo habían hecho 2 jugadoras antes. 2. ¿Quién crees que lo hizo? Vero Sánchez. Vero Sánchez lo hizo ante Araski en la temporada 15-16. Me suena a Vero... Hizo 6 de 13. 13 triples, que se dice pronto. Y Alexis Jones. Y Alexis Jones. El año pasado en casa de San Adrián, el día que debutó. Es verdad. 6 de 11. Que metió un porrón de puntos. 6 de 11, Ojo, Paola Ferrari ha hecho 6 de 10. Muy bien. Por lo que... No, 60%. Obviamente, ha igualado los triples anotados en un partido de la historia del club, pero es la que lo ha hecho con mejor serie. 6 de 10. Fantástico. ¿Vale? Y eso es todo por hoy. Muy bien. No es poco, ¿eh? No es poco, ¿verdad? No es poco, querido amigo Juanma. Vamos a ver el resto de la jornada, lo que pasó, porque ha habido resultados llamativos, desde luego. Bueno, ha vuelto a perder Felipe Criado en la quiniela. Este hombre no aprende. Es infalible, ¿eh? Siempre pierde. 4 de 7. No, un día ganó acertando es todo. Verdad, ¿no? Es verdad, es verdad. Un día que hizo 7 de 7. Yo no sé qué pasó ahí en ese Madre momento. Mía. En fin. 4 de 7 para Felipe Criado. 5 de 7 para Gonzalo Bachiller. Esto es lamentable. O sea, el experto en el experto femenino. Ha pringado ahí, ¿eh? Señoras y señores. Y hemos ganado el resto, es decir, K. Juanma, Boni y un servidor con 6 de 7. Y yo creo que todos sabemos qué partido nos ha fallado, ¿eh? Bueno, el que hemos fallado muy probablemente la mayoría es ese Araski 71, Guernica 48. Es que... Qué tortazo tan soberanamente grande se ha llevado el equipo de Mario López. Es un auténtico palizón, ¿eh? 23 puntos de Araski. Bueno, todos habíamos contado con que Guernica podría sacar este partido. En el caso de perderlo, no esperábamos para nada que pudiera perder de 23 puntos. Puedes tener un día tonto. Pero hombre, 23 puntos. Perder metiendo 48 solamente desde que se ha ido Blake Dietrich. Este equipo es otro, ¿eh? Sí. Este equipo es otro. Sí, para nada. No están acoplándose todavía muy bien las dos jugadoras nuevas que vinieron. Y ya son 23 puntos, lo que hace que, ojo, que tiene a la SEU cada vez más cerca, ¿eh? Ojo también a Girona, que ganó 61-67 en Zamora. Muy apurado. Solo muy de 6. Apurado, ¿eh? Muy apurado. La verdad es que digamos, los dos equipos de arriba no ganaron con mucha facilidad. Fíjate, por 2 puntos más ganó, anotando lo mismo, Perfumerías Avenida. 59-67, en este caso yo creo que una cancha más complicada, que es la de Lugo, claro. Ante Ensino. Bueno, un gran partido de las jugadoras de Ensino.
pero bueno, que no les bastó, ¿no?, para derrotar a Salamanca, Avenida. Sigue la caída libre de IDK Guipúzcoa, 77-57 cayó en la Seu d'Urgell, ante Cadí la Seu. En ese partido salió la MVP de la jornada. Sí, señor, la MVP de la jornada que ha sido Andrea Vilaró, 36 de valoración, ¿eh? Ojo la temporada que está haciendo casi Andrea Vilaró, ¿eh? Vaya temporadón de la exjugadora del Nissan Alcázar de Extremadura. Por cierto, lo voy a decir, ¿tú juegas a la Ciberliga? Bueno, estaba tardando mucho en decirlo. ¿Tú juegas a eso? No, no he jugado. Bueno, yo juego, es algo que han sacado ahí para este año, una especie de supermanager, ¿no? Para jugar en la Liga Femenina. Lamentable. Y he ganado la jornada. Lo que le gusta. He ganado la jornada gracias a que he metido a Andrea Vilaró. Lo que le gusta es gastarse. Además, he metido a Andrea Vilaró. Creo que has batido récord absoluto, ¿eh? Récord absoluto, además. Oye, que ahí jugando. 163 puntos has hecho, ¿no? Sí, por tiene ahí, toda no. la pinta de que en la próxima jornada vas a hacer como 23. Que hay como mil equipos, ¿eh? Hay como mil equipos y he quedado el primero, tío. Y estoy todos 10 en la general. Me parece lamentable. O sea, ahí no hay nivel. O sea, no. A la fantasy ya sabes que no tienes nada que hacer conmigo. Nada. Vamos a repasar lo que fue la encuesta de la semana pasada. Concretamente, hablábamos pues un poco también ahí de IDK Guipúzcoa, ahora lo veremos, pero os preguntábamos si creíais que el Nissan Alcáceres, con este nuevo ambiente de optimismo, con estas dos victorias consecutivas ahora también, podría alcanzar la sexta plaza, con todo lo que ello implica. Primero, jugar playoff, y segundo, evitar o bien a Girona o bien a Perfumerías Avenida. Un 42% dice que sí, que puede aspirar a esa... Y dos. 42%. Sí, sí, no me puedo dejar la rara, es 42%. Ah, vale. Es que tenía yo aquí otro sí, dato. Sí, bueno, pero es que será el dato antes del final. Ah, vale. Varió vale. un poquito. Bien, bien. 42% bien. Dice que sí. Un 58% dice que no. Que a la sexta plaza no puede aspirar el Nissan Alcáceres. Con lo cual... Piano todavía. Pues ojo, porque como bien has dicho cuando estábamos repasando los marcadores, sigue la caída libre de IDK, un IDK que todavía está por enfrentarse a los grandes de arriba, y ojo porque ya, está, SEU ya, salió escaldado ya está tan y... solo a una derrota, a una victoria mejor dicho, del Nissan Alcáceres y con el haberás perdido, ¿eh? Sí, correcto. O sea, si la próxima jornada, vamos a poner, que ahora la veremos, volviera a perder el equipo de Azu, de Muguruza y ganar al Nissan Alcáceres, ya lo tendría. Cuidado. Habría que ver otros partidos, pero ojo que podría casi incluso salir de playoff, ¿eh? Vamos a ver cómo queda la clasificación y ahora analizamos brevemente esto. Ahí la tenemos, ahí nos la pone Boni. Girona y Avenida, sempiternos líderes, 18 victorias y una sola derrota, desempatarán entre ellos, presumiblemente. Tercero es Guernica con 14 victorias, es decir, ya 4 de los líderes. Con 13 viene Cadiz la Seu en la cuarta plaza. Con 12 ya está Valencia en la quinta posición. Sexta plaza para IDK con 9 victorias, las mismas que Araski. Con 8 victorias está Encino cerrando puestos de playoff y con 8 victorias también está el Nissan Alcáceres Extremadura. Con 7 viene Benvibre, con 6 está Manfilter, con 4 ya está Zamarat y en puesto de descenso también con 4 San Adrià y cierra la tabla una semana más Baxi Ferrol con 3 victorias y 16 derrotas. Bueno, fíjate que importante. 9 victorias IDK, 9 victorias Araski, 8 Encino, 8 Alcáceres. Fíjate qué importante era, Manu, cuando hablábamos del día del Sino, lo mal que se perdió en el Sino, creo que fue de 18, lo difícil que puede ser recuperar ese Averaz ante el Sino y al final lo que te puede suponer, ¿no? Es cierto que el Nissan Alcáceres ahora mismo, sin haber enfrentado en Sino por segunda vez, no está dentro de playoff por pocos puntos. Creo que tiene en Sino entre 15 y 20 puntos mejor la diferencia particular. No, pero no sé si ya una vez que pasas a la segunda vuelta... No cuenta... Creo que ya no cuentan los puntos totales, sino la diferencia entre ambos. Ajá, sin haberse enfrentado la verdad es que sí, correcto. Vale, pues entonces, creo que es a partir de la segunda vuelta, pues entonces, cuando se establece esos criterios. En cualquier caso, nos da igual. O sea, estar una victoria más arriba, una victoria... O sea, un puesto más arriba, un puesto más abajo, da lo mismo. Muy la cuestión importante... es las victorias que tiene, que vaya sumando... Y si sigue sumando, y si sigue como creemos que va a ir, y que puede sacar esos partidos, acabará entrando en playoff. Muy importante esta semana, ¿eh? Muy importante. ¿Y la siguiente? Sí, por supuesto. Son dos semanas muy importantes. Vamos a ver la próxima, que es la jornada número 20 este próximo fin de semana. Destacamos algunos encuentros importantes. Por ejemplo, yo creo que uno muy bonito es ese Girona Araski. A priori favorito, todo el mundo le damos un 1. Vamos, todos le damos un 2 a Guernica. Y mira, pero sí, todo pero parece. Ese Girona Araski creo que está bien, porque Araski sigue ahí en puestos de playoff, lo está haciendo bien. Sí, un buen partido. También muy bueno el Guernica Encino. Pues sí, dos equipos con dinámica. Bueno, Encino es cierto que ha frenado un poquito. Encino ha parado un poquito. Ha frenado un poquito,
y Guernica no está siendo todo lo regular que debería ser, ¿no? Duelo potentísimo, de potentísimos juegos interiores. Sí, sí. Ahí, esos dos equipos. Le hemos puesto todos un 1. Sí, sí. También a Guernica. Sí, sí. Yo creo que tiene que resarcirse ahí Guernica. Otro muy bonito, el que va a enfrentar a Manfilter y la SEU. Sí, creo que es el... Creo que es el partido de deporte esta semana. ¿Mm? Me parece que sí. Sí, sí, creo. Manfilter y la SEU, todos le hemos puesto un 2 excepto Felipe, que dice que va a ser un 1. Bueno, sí, es que es muy zaragozano él. Sí. A ver, ya veremos, pero no es salida fácil para Cádiz la SEU, aunque en teoría es favorito. Claro está. Y ojo, Manfilter, que de perder puede meterse en problemas, ¿eh? Está a dos victorias, está a dos del, victorias descenso. Del descenso y ojo, ¿eh? Yo creo en realidad que hay. A partir del noveno, que es el Nissan Alcázar y Extremadura, van a estar peleando por entrar en playoff. Y desde el décimo para abajo, sálvese quien pueda. Bembibre lo tiene bien, porque ya lleva 7 victorias. Sí, muy importante. La última esta semana ante Ferrol, que no lo hemos dicho. Por cierto, también, que tampoco hemos dicho, la de Valencia, 72 contra San Adrián. 72-60 ha sido ese partido. 7 victorias para Bembibre, 6 para Manfilter. Y con 4 ya, Zamarati y San Adrián. Ahí está marcando el descenso. Sí. Con 3 está Ferrol. Sí. Vamos a verlo, ¿eh? Vamos a verlo. Ese Manfilter la SEU, como decimos, todos un 2, excepto Felipe, que dice que un 1. El otro gran partido de la jornada, por supuesto, es el que va a enfrentar a Snatch Femení San Adrià y al Nissan Alcáceres Extremadura. El encuentro que se va a disputar el próximo domingo, 17 de febrero, a partir de las 12 del mediodía en el pabellón Marina Besós de San Adrià del Besós en Barcelona, en Cataluña. Tu catalán, muy lo bien. Lo he dicho muy bien. Muy bien. Bueno, San Adrià está 13º, como decimos, 4 victorias, 15 derrotas. El equipo de Gloria Estopa, ¿qué tiene? Pues bueno, tiene un juego interior muy potente también, con Minata Keita, con Marian Koulibaly. Sobre todo Koulibaly, que está haciendo, que aquí no vino. No vino. No vino, y creo que eso fue una, bueno, pues un aliciente importante para que Nissan Alcáceres se llevara el partido. Megan Simons, que hasta el día que vino aquí venía siendo máxima anotadora, sí, porque llevaba poquitos partidos y hacía muchísimos puntos. Pero estaba una ametralladora. Pero se frenó bastante, aquí se frenó bastante, que decirlo. Bueno, tiene lesionada María Jespersen, una jugadora que ha sido clave, por ejemplo, aquí fue muy importante. Uh-huh. Tras la lesión de Minata Keita, que sufrió un golpe en la cabeza y, bueno, estuvo ahí renqueante. Pero han fichado a Robin Parks también. Sí. Pero sobre todo yo creo que hay que centrarnos en ese juego interior con Marian Koulibaly, una jugadora que está haciendo muy buena temporada, y con Minata Keita, porque como aquí la misma esté igual de mal que ante Manfilter, el equipo puede sufrir mucho por dentro. Puede sufrir mucho por dentro porque yo creo que Marian Koulibaly tiene más puntos en las manos que Gwyneth Stauder, por ejemplo, en este momento. Así que mucho cuidado, ¿eh? Hemos puesto todo victoria visitante, victoria para el Nissan Alcáceres. El más 18 de K punto que le pusimos en el Cáceres era para el Nissan Alcáceres. Sí, él dice que va a ganar de 18. Bueno. En el Cáceres era más 5. Lo digo para que conste en acta, por si acaso el Cáceres le da por ganar de 5. Uh-huh. Más 18. Gonzalo es un poquito más cauto y dice que más 3. Bueno. Felipe Criado no me ha dicho nada, con lo cual le vamos a poner nosotros. ¿Qué diferencia está...? ¿Crees que...? 29, ha dicho. 29. Sí, 29, algo así. Más 29, le ponemos a Felipe Criado. Sí, señor. Juanma. Yo iba a decir más 9. Más 9. Boni. Más 5, dice Boni. Y yo voy a decir más 7. Para el Nissan Alcázar. Muy bien. Nos vale. Sí, cualquiera sí, de ellas. Desde luego que sí. Sobre todo la de Felipe. Una última cosa nos queda, y es que tenemos que lanzar un reto para regalar entradas para la semana próxima. Y es un partidazo. Es un señor partido el que va a enfrentar al Nissan Alcázar de Extremadura y a Valencia. Atención, porque ahí puede estar una de las grandes claves de saber si el Nissan Alcázar puede ir para arriba o se va a tener que conformar con quedarse sí, un poco más abajo. Parece que, bueno, presumiblemente es el partido más complicado que le queda al equipo en casa. Sí. Y uno de los dos más complicados que le puede caer si la temporada junto la a la SEU. La visita a la SEU. Pero bueno, un partido bonito el sábado 23F. Sí, el 23F. Si ves, ojo, que alguno, si ves, ojo, que alguno, quieto todo el mundo, ¿eh? Si ves, ojo, que alguno se levanta mucho y no puede ver bien, sabes lo que le tienes que decir, ojo, ¿no? Quieto todo el mundo. Se siente, bueno, en fin, en principio está previsto para el sábado 23 de febrero a las 6 de la tarde. Y en Teledeporte, ese seguro. Muy bien, pues va a lanzar un reto Juan Mabarra para ese partidazo. Pues sí, bueno, teniendo en cuenta que el que visita el pabellón Juan Sebastián Macayo Valencia, el reto es el siguiente: ¿qué jugadora de la actual de plantilla de Valencia consiguió ser dos veces MVP con el Nissan Alcáceres la temporada pasada? Joder, complicada, ¿eh? Ojo, ¿eh? ¡Ojo! También ojo. ¡Ojo!
Ojo, ¿a dónde hay que dejarlo? Pues como siempre, por privado, Twitter, @quinto_cuarto y Facebook, quinto cuarto. Ahí nos lo dejáis. Queremos ese nombre de esa jugadora que el año pasado fue un par de veces MVP con la camiseta del Nissan Cáceres y que ahora está en Valencia, está enfrente. Juanma Barra, muchas gracias. Igualmente. Programa completito, ¿eh? Sí, señor. Muy largo hoy. Hemos echado un buen rato. Sí, largo, sí. Pero bueno, ¿eh? Siempre. Importante. Gracias también a Carlos Peña y a Rafa Sánchez, porque sin ellos sería imposible hacer este programa. Nosotros nos vemos la semana que viene con un ratito más de Quinto Cuarto. Hasta luego.